Meditaciones Evangélicas. Miguel de Unamuno. Nicodemo el Fariseo. Nicodemo el Fariseo. Señores, es la primera vez que desde este sitio hablo y la primera también en que desde hace más de ocho años, desde que soy catedrático, me dirijo al público. Deseo que desde luego se establezca cierta comunión de cordialidad entre nosotros. La Junta de esta Asociación de Cultura me ha invitado a que diese aquí una conferencia, pero en tales circunstancias para mí, bajo una premura tal por volverme a mi hogar, que no me era posible preparar nada exprofeso para este acto. Y de ningún modo quiero venir a improvisar, a ir diciendo cuatro cosas que de momento se me ocurran. Sólo me quedaba, pues, un recurso, y es el de sacar de entre mis trabajos inéditos algo que pareciese apropiado y leéroslo. Apenas hay cuestión que no solicite mi atención, lo cual me lleva acaso a dispersar mis fuerzas, pero entre todos los problemas son tal vez los económicos y los religiosos los que más que hacer dan a mi espíritu. Son lo económico y lo religioso los dos goznes de la historia humana. La llamada concepción materialista de la vida, la de Marx, que en el fondo de todo proceso social veía como última ratio al factor económico, nos muestra no más que una cara de la realidad, la externa, ofreciéndonos la otra lo que podríamos llamar concepción espiritualista, y más que espiritualista cordial, la que ve envolviendo a todo, un factor religioso. De INAS lo económico el resorte inmóvil de la vida y nos da lo religioso el motivo de vivir. Motivo de vivir, he aquí todo. Podría decir, empleando una muy conocida terminología, que es lo económico la causa eficiente del progreso humano y lo religioso su causa final. Y si alguien al oírme esto, juzgando desde ciertas convicciones que, como todas, respeto, me arguyese en silencio que tal causa final no existe, le diré que el lograrla es lo que constituye la esencia de toda religión. No hay en realidad más que un gran problema, y es este cuál es el fin del universo entero. Tal es el enigma de la esfinge, el que de un modo o de otro no le resuelve, es devorado. Que no tiene fin alguno el universo. Pues démosle, y no será tal donación, si la obtenemos, más que el descubrimiento de su finalidad velada. Cuando la razón me dice que no hay finalidad trascendente, la fe me contesta que debe haberla, y como debe haberla, la habrá. ¿Por qué no consiste tanto la fe, señores, en crear lo que no vimos, cuanto en crear lo que no vemos? Solo la fe crea. Fe. Que poco se medita con el corazón y no con la cabeza tan solo, en lo que la fe sea e importe. No una mera adhesión del intelecto a un principio abstracto, a una fórmula sin contenido ya acaso, no la afirmación de principios metafísicos o teológicos, no sino un acto de abandono y de entrega cordial de la voluntad, una serena confianza en que concurren a un fin mismo la naturaleza y el espíritu, en que naturalizando al espíritu lo sobreespiritualizamos y espiritualizando a la naturaleza la sobrenaturalizamos, una confianza firme en que habita la verdad dentro de nosotros, en que somos. Vaso de verdad y en que la verdad es consuelo, una confianza firme en que al obrar con pureza y sencillez de intención, servimos a un designio supremo, sea el que fuere. Yo siembro, Siembro, señores, como mejor Dios me da a entender, siembro el grano que Él ha puesto en mi granero, tendiendo a hacer oración de mi trabajo de sembradura, y siembro sin volver hacia atrás los ojos, no sea que me pase lo que a la mujer de Lot, siembro mi grano mirando siempre al porvenir, que es el único reino de libertad, y dejo a la tierra que lo fecunde, y al aire, al agua y al sol que lo fomenten. Ah. Si en vez de inquietarnos por el sembrado grano siguiéramos sembrándolo. Mas para tal obra menester es que comulguemos todos en uno, comunicándonos por lazos de cordialidad, que se quebrante de una vez la insociabilidad íntima que sirve de base a esta aparente sociabilidad de nuestro pueblo, en que más que corazones busca cada cual oídos, en que nos une la necesidad de charlar y oír charlar. Porque, decime, aquí, en este pueblo de oradores, quien se vierte. Quien derrama su espíritu en público. Quien desnuda su alma con religioso pudor. Sentís unción en lo que se dice. No se pone más bien en ridículo el que al hablar entone la letra de su inteligencia sobre el canto de su corazón. Soy catedrático, conozco los males de nuestra enseñanza y acerca de ellos he escrito algo. Y el mal mayor es que, por lo general, quien más pone no pone al enseñar más que su inteligencia. Raro es el que saca el pecho y da su sustancia propia. El alumno no siente el calor de la teta al labio. Nuestra enseñanza es una enseñanza con viverón. Tan hondo daño ha venido a agravarlo la invasión de un mal transpirenaico que consume a parte de nuestra juventud el intelectualismo. Y es lo más terrible que es intelectualismo de mezquina inteligencia. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garcés. Afectan no conmoverse por nada, toman el mundo en espectáculo, como estetas, y no les oiréis más que citar libros y autores y teorías, y barajar ideas secas, y disertar acerca del estilo y de las bellas formas. La impasibilidad es su divisa. Es esta del intelectualismo una enfermedad terrible, que agota las fuerzas de los distinguidos, de los que a sí mismos se tienen por la flor y nata del humano linaje, de los que fingen creer que solo sirven los millones de los sencillos que callan, oran y trabajan, para producir unos cuantos genios y subgenios, de los fariseos, en fin, en el recto sentido de esta palabra. Un fariseo, un intelectual seducido por la cultura helénica, fue aquel judío Saulo que empezó persiguiendo a los sencillos y que luego de despierto su corazón enseñó la buena nueva a los gentiles, descubriéndoles a aquel dios desconocido al que alzaban aras vacías en Atenas, en aquella. Atenas, donde, según el mismo Saulo, Pablo luego, se pasaban el tiempo en hablar de la última novedad, corriendo tras lo curioso. También nuestros intelectuales se pasan el tiempo hablando de la última novedad y comentándola, oliendo el olor a tinta fresca del último libro llegado de París, mientras por el bien parecer refrenan los impulsos del corazón que les quede. También llega a interesarles, como curiosidad, el problema religioso, pero no se acercan a él con sencillez de espíritu, no se abandonan, porque allá, en su interior, lo temen. No quieren despertarse. Sé lo que es el intelectualismo, lo he padecido y hoy mismo que contra su costra de hielo golpeo, lo padezco tal vez más de lo debido. He llegado a conocer una enfermedad terrible semejante en el orden del espíritu a lo que en el orden de la materia sea una autofagia, un estómago ulcerado, que, destruido el epitelio, empieza a digerirse a sí mismo. Y hay que curarse, y para curarse, dieta láctea espiritual, leche sedante, dulce, aquietadora. Hay que volver a la leche de la infancia. En esos momentos de obstinada lucha interior, cuando bajo las pavesas de lo racional me levantaba el corazón la sustancia de las cosas que se esperan en esos momentos de solemne crisis, para afirmar mi personalidad sobre la personalidad de la civilización cristiana en que vivimos, y de que vivimos, resucité mi niñez sumergiéndome en la niñez del espíritu de nuestra cultura. ¿Cómo? Buscando en mí mi corazón de niño y yendo con él a mamar la leche que nos hizo hombres, a oír la voz de nuestra niñez social, la voz del Evangelio y en él me encontré con la historia de un fariseo típico, del intelectual que ansía consuelo en la verdad y verdad en el consuelo, con la historia de Nicodemo, el discípulo vergonzante, que va de noche y a hurto a ver a Jesús y cuando éste muere le entierra, como quieren enterrarle tantos intelectuales enamorados de su soberana belleza, enterrarle en análisis y estudios y convertirle en tema artístico y literario. Leí y releí la historia de Nicodemo y la medité. Y dejé luego cristalizar tales meditaciones, Meditaciones cordiales más que racionales disquisiciones, en un relato que es el que voy a leeros esta noche. No os llaméis, pues, a engaño. No es esto una conferencia, ni con la presuntuosa pretensión de enseñaros cosa alguna vengo, no aspiro más que a sugerir en vosotros un estado de ánimo, a tocar ciertas fibras de vuestro espíritu. No busco el que salgáis de aquí llevando nuevas ideas o nuevos datos. Daríame por satisfecho si al quedaros luego solos, cada uno en su casa, o sonara dentro un eco, por débil y apagado que fuese, como el imperceptible prolongamiento que deja al derretirse en el espacio el tañido de la campana. Que nadie, digo, se llame a engaño, esto que vais a oír, más os parecerá sermón que otra cosa. ¿Acaso no falte quien lo crea impropio de este sitio? Yo os aseguro que no lo hago por singularidad, sino que creyendo que aquí nos hace falta derramarnos, predico con el ejemplo. Solo os pido que me lo oigáis con simpatía esforzándoos por oírmelo con un estado de ánimo análogo por lo menos a aquel que me lo inspiró, con cierto recogimiento. Sé que es mucho pediros, sé que viene cada cual con sus propios cuidados y preocupaciones, pensando acaso en la cita próxima, en el amigo que le espera, en el negocio que entre manos trae, muchos por pura curiosidad, como atenienses, no sé cuántos dispuestos a oír cosas que, por lo general, cansan o molestan. Lo que vais a oír nada tiene de ameno. Y creedme que, si tanto contribuyó a crear la cultura helénica, aquel sentido de la forma en que se educaron los griegos, contemplándose desnudos los cuerpos en sus olímpicos juegos, solo se perfeccionará la cultura cristiana cuando nos eduquemos a contemplar desnudas las almas en religiosas confesiones. Voy, pues, a mostraros el alma de Nicodemo el Fariseo. Evangelio de San Juan, 3, 7, 19. Había un hombre de los fariseos, por nombre Nicodemo, príncipe de los judíos, el cual vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer las señales que haces si no estuviese Dios con él. Hay fariseos, es decir, idealistas creyentes en una vaga vida superior a la temporal, príncipes entre los suyos, que les escuchan y acatan cuanto ellos digan. Hay entre los que guían el pensamiento humano no pocos que bañan su espíritu en indecisas creencias de inmortalidad. Impersonal tal vez, en flotantes esperanzas de un ideal sobresensible. Oyendo estos del Cristo palabras de sencilla realidad, sin nebulosidades engañadoras, resisten todavía dejar su religiosismo incierto para acogerse a religión, mas siéntense al fin movidos desde dentro, cuando las lágrimas se les suben del corazón rebosante y opreso a los cansados ojos, cuando la antigua sencillez de su infancia les inunda la mente con las aguas hondas del espíritu que van creciendo en ellos. ¿Por qué no en vano fuimos niños, siendo el niño que llevamos todos dentro el justo que nos justifica? Pero son príncipes de los judíos, tienen una historia y un prestigio, y el hombre íntimo, que al fin en ellos se despierta, no tiene fuerzas bastantes para sacudirse del exterior, del que los demás les han hecho. Su prestigio ahoga a su alma. Y qué noches, qué noches de angustia las del pobre Nicodemo cuando piensa en las cadenas que tiene que romper, en la desnudez en que ha de quedarse cuando cree que va a destruir obra de años, a deshacer la labor de sus días. Es un sacrificio superior a sus fuerzas. Mas al cabo no puede resistir más, porque el espíritu le empuja, y una noche veis de hurto a visitar a Jesús. Sin que ningún importuno se entere, a escondidas, después de haber visto bien cerradas las puertas, en el silencio discreto de la noche, se avistará a solas con el Maestro para decirles que eres algo divino, porque tu obra no puede ser humana. ¿Qué me dices? Respondió Jesús y le dijo de seguro y bien de seguro te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Ya está Nicodemo postrado a los pies del maestro, pidiéndole de noche y a solas alimento de enseñanza. Y Jesús le dice que hay que renacer para ver el reino de Dios, cuyo advenimiento piden a todas horas miles de lenguas sencillas. Como se dice Nicodemo, he de poder cambiar ahora y renovarme y hacerme hombre nuevo. Débome a mi pasado, aún más, no soy sino el resultado de mi vida. No cabe desandar lo andado, ni puedo ser ya de otro modo que como he venido a ser. Que sin fe no he de salvarme. Pero la fe no es voluntaria, se debe a gracia, y si no la tengo, ¿qué hacer? Menesterme sería hacerme otro, pero entonces no sería ya yo. Si pudiese hacerme otro. Mas cómo he de hacerme otro yo, yo mismo, que soy como soy y no de otra manera. Según soy, Veo y juzgo mi estado íntimo, es este mismo estado el que a sí propio se juzga como cambiar. Nacer de nuevo. Solo naciendo otra vez para ser otro, no ya yo, podría ver el reino de Dios, pero no lo vería yo, sino el otro. Cuánto absurdo. ¿Has meditado alguna vez, Nicodemo, con el corazón, en el tremendo misterio del tiempo irrevertible? ¿Has sentido penetrar hasta el tuétano de tu alma esta verdad de que el pasado no vuelve ya jamás, jamás? Jamás. Has considerado esta solemne y única realidad del presente entre el infinito del pasado y el infinito del porvenir, esta solemne realidad del presente eterno, siempre presente y fugitivo siempre. Te has parado a mirar la eternidad en el seno del siempre fugitivo ahora y no abarcando pasado y futuro. ¿Por qué esa eternidad que te imaginas se extiende desde lo insondable del último inasequible ayer a lo insondable del último inasequible mañana? Es una eternidad muerta en su quietud, y has de buscar la eternidad viva sustentando el movimiento actual, en las entrañas mismas del presente, cual sustancia de éste, como raíz de la permanencia de lo fugitivo, en Dios para quien ayer y mañana son siempre hoy. Es una meditación que sacude las raíces del alma esta del tiempo descansando en la eternidad, de nuestra vida fluyendo sobre la eterna vida de Dios. El tiempo es irrevertible. Si tomas un camino, te cierras todos los demás. Se te abren varias vías, escoge, pero piensa que al escoger una, renuncias a las demás y que no podrás ya desandar lo andado. Piensa en que cada acto tuyo cumplido queda irreparable, en que no hay fuerza humana ni divina que pueda hacer que no hayas hecho lo que hiciste ya, y piensa en que los efectos de ese tu acto irán irradiando en los tiempos venideros. Estás en la confluencia de la inmensidad de los espacios con la insondable procesión de los tiempos, todo lo que ha sucedido y todo lo que sucede se refleja en ti, y la creación entera concurre a determinarte. Y a la vez, cada uno de tus actos va repercutiendo por ella como golpe que se propaga en ondas por lagos sin orillas. Cierto es que tu acto es uno entre infinitos, y que con ellos se funde, pero tú mira lo tuyo y considera lo irreparable de lo cumplido ya. Irreparable, irreparable tu acción pasada, pero es tu intención, es tu alma irreparable. Es irreparable, sin duda, tu acto. En el tiempo, pero lo es acaso su raíz en la eternidad. Si el pasado es algo más que pura memoria en nosotros, mientras ésta dura, y luego nada, si ha ido a sentarse en el sedimento eterno y allí vive, es allí irreparable. Tú mismo, tú que naciste una sola vez y para siempre, como una sola vez y para siempre morirás, eres en tu eternidad irreparable. No puedes en esta nacer de nuevo. Dícele Nicodemo cómo puede nacer el hombre siendo viejo. Es que puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer. No veo, se dice Nicodemo, como que para nacimiento. Soy viejo, mis hábitos, sentimientos y doctrinas de hoy son los que me constituyen, son yo, deshacerlos es deshacerme. No puedo volver a la madre tierra, a la inconsciencia otra vez, a la encrucijada en que se me abrieron los caminos de la vida, y nacer de nuevo. Respondió Jesús de seguro y bien seguro: Te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de carne es carne y lo nacido de espíritu, espíritu. No te maravilles de que te diga tenéis que nacer otra vez. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del espíritu. Es, Nicodemo, que solo miras a tu hombre carnal y no al espiritual, que solo miras al que fluye en las apariencias temporales y no al que permanece en las realidades eternas, es que te quedas en las obras muertas sin ir a buscar la fe viva que las vivifica, es que no pasas del hombre que tal vez hace el bien, sin entrar al que puede ser bueno, es que no buscas bajo el que obra, al que es. Porque una cosa es hacer el bien, como dices que la moral te enseña, y otra cosa es ser además bueno, como la religión te pide. Has de vivir recogiendo el pasado, atesorando en la eternidad tu tiempo, en crecimiento y no en mero adelanto. ¿Y cómo? Tendiendo a ser hoy mejor, más divino que ayer. Qué obras buenas son esas que al acumularse no te mejoran. La vida del espíritu es la buena intención. Ricardo de S. Víctor. Ten buena intención y pide a Dios que obre esta en ti buenas obras. Si tu debilidad te doblega al pecado, si te vencen las tentaciones, te arrepentirás mientras sigas bien intencionado y te será perdonada tu flaqueza. Pero si deseando mal y lleno de intención dañada no hicieses daño por temor alguno, o si por cobardía para el mal fueses honrado, justo por de fuera tu mala intención amargará tu alma. Sé bueno, Nicodemo, sin conformarte con no hacer mal a nadie, ni aun con hacer bien, que si rindes a otro un beneficio, a la vez que de él murmuras o maldices en el secreto de tu corazón, no te será el beneficio imputado a mérito, porque todo el que aborrece a su hermano es homicida. EP. V. Juan III. Aprende a odiar tanto al pecado, cuanto, a compadecer y amar al pecador porque el odio al mal está en inversa razón con el odio a la gente del mal mismo. Mientras no llegues a que a la vista del infeliz que cometió horrendo crimen se te escape del pecho este amoroso grito, pobre hermano, mientras a esto no llegues, no serás radicalmente bueno, del todo cristiano. La intención es fe, y si fe sin obras es fe muerta, muertas son también las obras sin fe. Eres dueño de tu querer y de tus intenciones, no lo eres en rigor ni de tu hacer ni de tus actos. ¡Ay! Nicodemo, en nosotros todos dos hombres, el temporal y el eterno, el que adelanta o atrasa en las cambiantes apariencias y el que crece o mengua en las inmudables realidades. Desde nuestro nacimiento carnal, terreno y temporal, desde que nuestro espíritu, embrión entonces, fue puesto en la matriz del mundo, de donde naceremos con el parto de la muerte a vida espiritual, celestial y eterna, recibimos del mundo, como de placenta, capas que nos van envolviendo, capas de pasiones, de impurezas, de iniquidades, de egoísmo y a la vez va creciendo, con crecimiento interno, aquel espiritual embrión, pugnando por desplegar en sí vida de virtud y de amor divinos. Hay un crecimiento de dentro a fuera, crecimiento que nos viene de Dios, que habita dentro nuestro, y hay otro de fuera adentro, que nos viene de esas capas de aluvión que el mundo deposita en torno de nuestro núcleo eterno intentando ahogarle en el tiempo. Así vivimos separados los unos de los otros por costras más o menos espesas, a través de las cuales irradia penosamente en los buenos, y desfigurado casi siempre, el fuego de la caridad divina. Mas aún así y todo comunícanse las eternas honduras de nuestra alma, con la hondura eterna de la creación que nos rodea, con Dios que habita en todo y todo lo vivifica, con Dios, en quien, como en mar común, somos, nos movemos y vivimos. Cuando Dios, que habita en el último seno de todo, se te muestra en tu conciencia, uno consigo mismo, que en tu último seno habita, te ves perdido en el mar inmenso, sin propia conciencia temporal, en esplendente conciencia eterna, viviendo en él a tu propia vista. Aun a través de la dura costra mundana que nos ahoga, el calor de nuestro espíritu busca al calor divino, y es a las veces, en las almas de los santos, tan intensa y viva el ansia, que se resquebraja la costra y el contenido de sus almas se vierte en sangría de caridad abrasadora yendo a calentar su calor en el divino fuego. Sus costras se desgastan, empezando por las demás dentro, por las que más apegadas llevan, derrítense sus pasiones, cáenseles esas capas en que les aprisiona el mundo, se deshacen de este y así, desnudas sus almas, desnudas del todo, desnudas de afectos terrenos, desnudas de su misma conciencia temporal, desnudas como salieron de manos del Señor y cómo volverán a ellas. Llegan al inefable toque de su eterno núcleo con el eterno foco de vida y de amor. Piérdense en el mar de la vida divina. Así es como puedes renacer y renacer de agua, lavándote en el arrepentimiento y la penitencia. Sí, lo hecho, hecho queda, tu acto pasado es, en cuanto acto temporal, irreparable, pero puedes reparar la intención con que lo hiciste. Para los hombres, los hechos se consuman del todo y la ley no tiene efecto retroactivo. Esto para los hombres que viven y obran en el tiempo, más para Dios, que sondea el corazón y perdona sus pecados a la Magdalena porque amó mucho, es el perdón la forma más augusta de la sentencia y la misericordia lo eterno de la justicia. Para entrar en su reino, en el reino de la paz, hay que nacer de agua de arrepentimiento que lava la intención, y de espíritu, hay que nacer del núcleo eterno. Toda esa costra sucia que nació de carne, de mundo, es carne y mundo. Más lo que en ti nació de espíritu, espíritu es. No te maravilles, pues, de que ahí, a solas, en esa entrevista que a ocultas mantienes con Jesús, te diga el maestro que te es necesario nacer otra vez. Tu hombre carnal, el de la costra mundana, el que se pasea por las miserias, es esclavo. Eres esclavo en tus actos, mas no en tus intenciones. Así que obras, queda tu acción sujeta a las cadenas de toda apariencia. Así que te produces en el tiempo, a lo irrevertible e irreparable del tiempo se somete tu acción. No es tanto en el hacer cuanto en el querer donde has de buscar tu libertad, porque el espíritu sopla, como el viento, de donde quiere, y oyes su sonido sin saber de dónde viene. Intérnate en esa santa libertad, refúgiate en ella de las tiranías de esa costra de tu alma, y así puedas exclamar con el apóstol: No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hago, miserable hombre de mí. Quién me librará de este cuerpo de muerte? Si tus malas obras te asedian, o ponles tu buena intención, y busca en la buena fe sacudirte de ellas. Respondió Nicodemo y díjole cómo puede esto hacerse. Todo esto parece misterio o sutileza, se dice Nicodemo, que enterrado en el moralismo farisaico no penetra en la religiosidad cristiana. No ve bien la bondad ahogada tal vez bajo las malas obras y acaso dice en su interior: Hágase el milagro y hágalo el diablo. Si llegamos a impedir que se obre mal, que importa que no se sienta el bien. Mas como esto no le satisface, pregunta que cómo puede hacerse todo aquello. Respondió Jesús y díjole tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De seguro y bien de seguro te digo que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que en el cielo está. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna? ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más que para que el mundo se salve por él? El que en él cree no es condenado, más el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque no le sean redarguidas sus obras. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que se manifiesten sus obras hechas en Dios. ¿Qué cómo puede hacerse eso?, preguntas Nicodemo. Eres maestro y no lo sabes. Te has llevado tantos años en labrarte un prestigio y hacerte una cultura y no sabes eso. Y en vez de ser humilde, ya que no lo sabes, cuando alguien viene a enseñártelo te dices acaso no lo he aprendido yo buceando en la ciencia, y este ignorante, este vulgar, va a saberlo. Tendrá la incipiencia pretensiones de enseñar a la sabiduría. Dicen que han visto todo eso, que lo han visto con la fe. Ilusiones. Los que no siendo hipócritas no dicen lo que no sienten son pobres ilusos. Los unos fingen creer, los otros quieren creer sin lograrlo, los demás creyentes creen sin poseer en realidad fe positiva. Pero hay sin duda entre ellos algunos a quienes la potencia misma de su ilusión les convierte en videntes, y que, llevados de su ardiente deseo de fe, se sumergen en las más profundas aguas del espíritu, donde descubren campos inmensos, vírgenes y fecundos. Tiene sin duda la religiosidad, piensa nuestro Nicodemo, raíces arraigadísimas en las entrañas del espíritu humano, y puede llegar a provocar un estado tal de la fantasía que penetre esta en el tuétano de verdades cerradas a la mera razón lógica. Los pobres creyentes vulgares, atenidos a la letra de la fe oficial e impuesta, que van a enseñarme. Pero los que de entre ellos se hunden en otro mundo, y rompiendo la costra de la letra descienden al espíritu, quebrantando el dogma van a la fe pura. A esto sí que puedo preguntarles cómo se hace aquello. Y a este mismo Jesús con quien habló a solas en su Evangelio, a este mismo profeta de inmensos destinos, puedo muy bien pedirle aquí, de noche y a escondidas, el meollo de las enseñanzas que en figuras y parábolas vierte al pobre pueblo sencillo. Mira, Nicodemo, que cuando te ha dicho cosas terrenas no le has creído, y cómo quieres creerle si te dijese las celestiales. ¿Pretendes pasarte sin la letra para lograr el Espíritu? Intentas meterte en regiones profundas, despreciando el cumplimiento de los preceptos, al romper en alabanzas a la clarividencia mística, es que insultas a la sordina a la ley. Pero nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que en el cielo está. Esas potentes intuiciones que buscas, esas lambras que te alumbren tu camino eterno, solo te puede dar algún reflejo de ellas quien descendió del cielo. Esos videntes de amor sacaron sus visiones de Dios, de Cristo por quien Dios enseña. Aprendieron su sabiduría por caminos de abnegación, de dolor, de sacrificio, fijó sus ojos en la cruz. Cuando iban los israelitas peregrinando por el desierto, hablaba el pueblo contra Dios y contra Moisés por haberle hecho salir de Egipto para morirse en el yermo, donde no había pan ni agua y donde se hastiaban de aquel pan tan flojo. Entonces el Señor les envió serpientes ardorosas, que mataban a quien mordían. Y el pueblo entonces fuese a Moisés, Confesándose de haber pecado hablando contra Dios y contra Él, y le pidieron que destruyese las serpientes. Oró Moisés, y obedeciendo al Señor, hizo luego una serpiente de metal, púsola sobre la bandera, y cuando algún mordido la miraba, vivía. X XXI. Peregrinando por el desierto de tu mundo y de tu ciencia, has hablado, Nicodemo, sin saberlo acaso, contra Dios, Has murmurado en tu corazón de Él y del profeta que te hizo salir de aquel encantado Egipto, en donde dormitabas dulcemente el sopor de la esclavitud, en donde no sentiste los sobresaltos de ahora. Has perdido aquella calma, extraños desasosiegos te agitan el corazón, parécete desabrido todo, sufres de hambre y de sed espirituales y te hastía el pan flojo de tu desierto. Es, en efecto, una cosa terrible cuando palpando el vanidad de vanidades, pierde toda belleza su atractivo y toda impresión su sabor cuando se llega a la dolorosa obsesión del desierto, que nos hace matar las horas, y que nos sume en la tristeza de la inutilidad de todo esfuerzo, cuando, extinguido el apetito de vida, se vive como por necesidad, por rutina, por cobardía o por terror a la muerte. Entonces, aun el que cree que no cree, llega a confesar a Dios en su corazón, culpándole tal vez de sus males. Y el Señor le envía dolores reales, tentaciones de presa, serpientes que matan a quien muerden. Despiértale el dolor y veis él, el que sufría de inapetencia, veis lleno de hambre a confesarse de haber pecado y a pedir que le quiten de encima la serpiente que le muerde y mata, la cruz que le abruma. Y ve entonces que le presentan sobre la bandera de los creyentes la cruz del Salvador, la cruz de metal, imperecedera, la cruz del dolor eternizado, y que le invitan a que la mire con amor para revivir y curarse de las heridas de su cruz. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos esos videntes que llegaron a la paz y al saber que tanto ansías, fueron a ellos, Nicodemo, por vías de sufrimiento, de sacrificio y de humildad, entre serpientes mordedoras, entre cruces abrumantes, y fijos sus ojos en la cruz del Salvador. Alcanzaron su ciencia de amor por estudio de dolor. ¿No es esa sabiduría una golosina espiritual para recreo de los refinados, de los hastiados del desierto? No es una disposición de la mente a que se llegue con elucubraciones intelectuales. Así solo se va al nirvana búdico, al nihilismo, a pura fantasmagoría de alcoholizado espiritual, o a sensualismo íntimo. Es la visión de amor, es la sabiduría activa, dona que solo se llega por abnegación y por dolor, por humildad sobre todo, con incesante contemplación de la cruz levantada en el desierto para que, mirándola amorosos, vivan los que sufren bajo el peso de su cruz. Mira, Nicodemo, mira no sea que conviertas en cristianismo tu moralismo farisaico y en fe tu vaga aspiración, mira no caigas en falso misticismo. Toda esa visión de otra vida que el Evangelio te descubre no ha de ser más que fantasmagoría, literatura, estética, puro consuelo. La vanidad de vanidades, se extenderá también a ese vencimiento de la vanidad misma. Será el fin de todo ello consolar al hombre de haber nacido, y la religión un arte intensificado. Es un horror, un verdadero horror te dices, añadiéndote en las fluctuaciones de su duda es un horror, pero ha de ser por ello falso. ¿Por qué ha de ser el consuelo verdad? Reza, Nicodemo, reza y pide, y no hagas como los que apartan estos pensamientos de su mente, y de su corazón, y a pretexto de una mentirosa salud se dicen no quiero ponerme a pensar en mis creencias, ni examinar mi fe. A vivir. No, tú no puedes ni debes vivir ya así, no puedes, no. No lo puedes, por la gracia de Dios, no lo puedes, y para tu curación te vendrán cruces, verdaderas cruces, serpientes mordedoras, para que así mires a la cruz del dolor eternizado y del abismo de tu miseria y de tu pena te brote nueva vida. Sí, solo los que sufren pueden llegar a la intuición de la verdad del supremo consuelo, solo sufriendo se llega a creer de veras. Sufre, pues, sufre, y resígnate a sufrir para que creas porque más te vale creer retorciéndote en el dolor, que derretirte en la íntima desesperación y el hastío abrumador de la facilidad de la vida temporal. Ponte a pensar en esa inmensa doctrina de un Dios que baja en el Hijo a encarnar y sufrir y divinizar así el dolor, piensa en esto y pide dolores para divinizarte en lo que puedas, para acercarte más y más a la perfección que te preceptuó el Maestro al decirnos que debemos ser perfectos como es perfecto nuestro Padre Celestial. No envió Dios a su Hijo al mundo para que condenase al mundo al hastío de una realidad sentida frente a la idealidad de su palabra, sino que le envió para que el mundo se salve por él. El que no crea en él se condenará a eterno hastío, a ansia y terror a la vez de la nada. Y, ¿por qué no se cree, Nicodemo? Porque unos se rebelan contra la fe que dicen se les impone, otros fingen tan solo creer, creen otros que creen sin creer de veras, y hay quienes aseguran que quieren creer sin lograrlo. ¿Por qué no se cree, Nicodemo? O más bien, ¿por qué se cree? La luz vino al mundo, te dice Jesús a solas y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. He aquí por qué no creen porque sus obras son malas. No es tanto, Nicodemo, que sean buenos los buenos porque creen, ni los malos, malos por falta de fe, cuanto que por ser buenos creen los que lo son, y por no serlo no creen los malos. ¿Crees? Acaso que la bondad, la íntima bondad, no es luz más clara y penetrante que la razón? Con esta, si es poderosa, puede el hombre, aunque sea malo, comprender y abarcar el mundo temporal, llegar a las razones de las cosas, pero sentir y ver el mundo eterno, llegar a la verdad de todo, no ya solo a su razón, no es dado más que a la fe, a la sustancia de las cosas que se esperan. Ever. 11 a la fe que la bondad atrae sobre nosotros y que la bondad sustenta como cimiento inconmovible. Y la íntima sustancia de la bondad, su raíz, es la humildad. Ah, Nicodemo. Si comprendieras la entrañable lumbre que es la bondad, la divina potencia de visión con que reviste al espíritu. Para ver, y ver de veras, lo verdadero y eterno, no ya tan solo lo racional y pasajero, para verlo de veras es preciso poder sacudirse de lo impuro de sí mismo. Hay que mirar con el núcleo eterno, con el hombre interior, desnudándolo de la costra terrenal que enturbia, ofusca y trastorna la recta visión. Te enseñan tus maestros, Nicodemo, que nadie puede mirar sino desde donde está, su forzoso punto de vista, y a través de sus ojos, e ignoran que puede el hombre mirar desde Dios, en quienes, y a través de la bondad, que más que transparentísimo cristal es la vista misma interior. Solo el bueno, no el simplemente honrado, Perdona de veras, porque sólo el bueno ve las entrañas de la ofensa y la justicia única del perdón, y porque sólo Dios es del todo bueno, sólo Dios perdona del todo. Pero el mismo Jesús que nos enseña que sólo Dios es bueno, enséñanos también que seamos como él perfectos. Consiste nuestra bondad en entender sin cesar a la inasequible bondad suma, atrayéndonos así de ella la fe. Porque si sólo el verdaderamente bueno cree de verdad, sólo el que de verdad cree es verdaderamente bueno. Los malos, los soberbios, no creen, pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a ella, para que no le sean redarguidas sus obras. Sí, Nicodemo, aborrecen la luz. Obsérvalos bien y verás que su tolerancia concluye así que se halla enfrente a verdadera fe, verás que te soportan el que te entregues a cualquier doctrina, a cualquier culto, a cualquier fantasmagoría, pero no te aguantarán en calma el que te entregues a ese Jesús a quien vas a ver de noche y a solas. Y de quién hablan como de ficción de poetas. Muévete en todo género de fantasmagorías, distraelos, deleítalos, conmuévelos si puedes, pero no les toques a las eternas realidades, ni quieras pasar para con ellos de las bellas apariencias que recrean el ánimo o le arrancan a los humo lágrimas de molicie. No quieren pensar en eso, ni sentirlo. Aborrecen la luz porque la luz trae la vigilia y le saca de su sonambulismo de ese sueño en que viven queriéndose convencer de que están hechos de la sustancia misma de los sueños. Mira y ve cómo se entercan en no meditar en lo eterno. Inquierenlo a lo sumo, tratan de racionalizarlo, analizándolo desde afuera, pero no lo meditan desde adentro, con el corazón. Y si acaso se ponen a esto, así que sienten convulsión de las entrañas del alma, clamando que es enfermedad y delirio, desvían los ojos de esa consideración, que es su cruz y vuélvense a vivir como sanos, como sensatos racionales, en el seno del sueño, huyendo de la vigilia y de la locura de la cruz. Mas el que obra verdad viene a la luz para que se manifiesten sus obras hechas en Dios. Sí, Nicodemo, el que busca y rebusca más que deleite y más que engañar a la vida y a la muerte, el que obra verdad y no simplemente el bien, el que siente en serio y tiene hambre de eternidad, éste va a la luz sin temor a las convulsiones ni a la propia miseria que la luz le descubre. Este va a la luz para que sus obras no aparezcan suyas sino hechas en Dios, en quien vive y es. Salió Nicodemo de su nocturna y recatada visita al Salvador y, con el ánimo preñado de altas ideas y de profundos sentimientos, volvió a zambullirse en el mundo de sus cotidianos afanes. Volvió a vivir su alma la vida exterior, la de su costra terrena, más conservando siempre en el oculto fondo el hervor de aquella noche. Mientras proseguía el curso de sus negocios, de sus farisaicas enseñanzas, de sus conversaciones y tratos, mantenía en lo más íntimo de sí otra conversación callada. Y a la vez seguía por calles y plazuelas con la vista a Jesús, que iba evangelizando a los pobres de espíritu. ¿Alguna vez se acercaría acaso a las turbas que escuchaban al maestro? Y si tal vez asistió a la cura de aquel perlático a quien Jesús preguntó, ¿quieres sanarte?, sentiría retortijones en la perlesía de su alma. Al acercarse la fiesta de los tabernáculos subió Jesús desde Galilea a Jerusalén, mientras los judíos le buscaban, disputando si era bueno o engañador. Y en medio de la fiesta enseñó Jesús en el templo doctrina que no era suya, sino de aquel que le enviara, sin hablar de sí mismo ni buscar gloria propia, sino la de aquel que le enviaba. Y entonces los fariseos enviaron servidores que prendiesen a aquel fomentador de sediciones, que clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Grave discordia nació en el pueblo, porque los buenos, dejándose guiar de su bondad, decían que era Jesús el Cristo, el esperado profeta, y los demás, aferrados a la ley que mata y a la razón que deseca, aducían en contra del Maestro la letra de sus escrituras. Mas ninguno se atrevía a echarle mano. Y cuando al presentarse sin Jesús los ministriles a los sacerdotes y fariseos, preguntados por estos cómo era que no le traían, respondieron que nunca hombre había hablado como aquel hablaba, replicaron los fariseos. ¿Estáis también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Estos vulgares, que no saben la ley, son malditos. ¿Cómo? ¿Vais a dejaros engañar por ilusiones de enfermos, de alucinados, de mujerucas, de niños y de ignorantes y simples? ¿Vais a rebajar la dignidad de la razón y a querer hacer del engañoso consuelo verdad, en vez de hacer, como espíritus fuertes, de la razón consuelo? ha creído en el de veras, con fe sincera, algún genio legítimo o alguien nutrido con el tuétano de león de la ciencia. Los grandes genios, las inteligencias supremas, las mentes poderosas del cristianismo, hicieron otra cosa que luchar sin tregua por racionalizar su fe, por casar, a fuerza de dialéctica, lo contradictorio, ni lograron más que desvanecer el dogma con la ciencia del dogma mismo. ¿Quiénes creen? El vulgo, los ordinarios, los que no saben la ley, los que desconocen las incoercibles leyes que rigen al universo, los pobres ilusos que, esclavos de la apariencia, no han penetrado en el augusto determinismo de todo lo existente, ni se han sumido en el principio de que todo lo racional es real y todo lo real, racional. Ignoran los pobrecillos que sus creencias tienen, como todo, una ley que las rija y un proceso estrecho. Creen, porque no tienen otro remedio que creer. Pero con esa su fe perpetúan el fanatismo y la hipocresía y el engaño de la vulgaridad sobre la tierra, e impiden que los ministros de los sabios y de los distinguidos prendan a Jesús y se lo lleven a que ellos le analicen y le reduzcan a su realidad racional. Son malditos. Así piensan los fariseos. Díceles Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, juzga nuestra ley a hombre alguno, si antes no le oyere y entendiere lo que ha hecho. El fuego interno que desde la nocturna visita caldeaba a Nicodemo las entrañas del alma, le soltó la lengua de modo que allí, en la reunión de los fariseos, de los suyos, apeló a su ley de ellos, en favor de Jesús. En nombre de la razón pides, Nicodemo, que se oiga a Jesús, que se le oiga de veras sí y con corazón limpio, y que se entienda lo que ha hecho, que es muy alto entender. En nombre de esa pobre razón, elevada a ídolo, pides, Nicodemo que se entienda lo que Jesús hace en las almas de todos esos malditos vulgares que no conocen la razón. Habéis meditado les dices en esa palabra que consuela al triste, da movimiento al perlático, abre la vista al ciego, fortifica al débil, y saca de la bondad, enterrada en la ignorancia de los vulgares, luz espléndida que luce en las tinieblas. Respondieron diciéndole, ¿no eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea no se levantó profeta. ¿Qué nos vienes con todo eso? contestan a Nicodemo Eres un soñador como ese mismo Jesús por quien abogas ahora vete estudia examina y mira si de la región de los sueños salió nunca quien previese lo que solo la razón prevé Y fuese cada uno a su casa Así concluye diciendo este pasaje evangélico Fuese cada uno a su casa volvió cada cual a sus negocios a sus preocupaciones a sus domésticos cuidados a recogerse en la dura costra de sus inquietudes terrenas y se separaron para ir cada uno a su casa, en vez de unirse para ir todos juntos a la casa común, a la del Señor. También Nicodemo se fue a su casa, volvió a zambullirse en sus aprensiones después de aquella pública profesión, llevando, con el resquemor acaso de la despreciativa repulsa de sus compañeros, el calor de la nocturna visita. Fuese cada uno a su casa. Continuó Jesús su divina carrera. Mientras debió de seguirle de nuevo Nicodemo con la vista y con los pasos, tal vez por calles y plazuelas. Llevaron los escribas y fariseos la mujer adúltera al maestro, para tentarle, y oyeron de sus labios la tremenda sentencia de que arrojase la primera piedra el que de entre ellos estuviese sin pecado, y redarguidos en sus conciencias, le dejaron solo. Y Jesús, que desde su divina bondad veía lo íntimo del pecado, perdonó a la adúltera cuando quedó con ella a solas, una vez ahuyentados los acusadores. Nicodemo debió de saber todo esto, y de oír a Jesús por calles y plazuelas palabras de vida, y debió de enterarse también de que los suyos, los fariseos, murmuraban de que hubiese dado el profeta vista al ciego en sábado. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, colmóse para los fariseos la medida, y diciéndose, Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación, por esta razón, que nunca será bastante meditada, decidieron matarle. Decidieron matarle para que no les borrasen los romanos como nación, según decían, por antipatriota. Llegaron las fiestas de Pascua y de todas partes concurrieron a Jerusalén las gentes. Y Nicodemo, conocedor del designio de sus compañeros, sentiría extrañas inquietudes en medio del bullicio y tráfago de las fiestas. La sencilla multitud recibió en triunfo y con palmas a Jesús, que entraba en la ciudad montado en un pollino. Por debajo de la fiesta, Celada por el bullicio alegre, se avivaba la lucha de pasiones. Y parecía que el galileo aquel se complaciera en proclamarse enviado de Dios y luz del mundo, atrayendo así sobre la nación judaica la suspicaz mirada de los romanos. Carecía de toda prudencia. Aquel sedicioso que podía muy bien provocar en la muchedumbre de la feria cualquier conflicto que diese pretexto a los romanos para borrar la nación judaica de su asiento arrojándola a que errase por el mundo. Jesús, por fin, viendo próxima su hora, cenó con los suyos la cena de despedida y de comunión, y al acabarla habló ante ellos con su padre, levantados sus ojos al cielo, dirigiéndole aquella oración que no puede leerse bien sino de hinojos y con el corazón limpio, aquella oración en que le pedía que así como él era en su padre y su padre en él, así seamos todos uno en ellos. Salió de allí Jesús hacia el arroyo Cedrón, luchó con la humanidad en el olivar, fue prendido por el traidor y quedó sometido a juicio. ¿Y Nicodemo? Nicodemo debió de seguir, desde lejos sin duda, con entrañables sobresaltos, estos primeros actos del divino drama, y al llegar a sus oídos, a los de él, uno de los fariseos, esto es, de los ferísimo distinguidos, las palabras del Cristo a su Padre, meditó, sin duda, en aquella petición de que nos hagamos uno todos, todos, los vulgares y los distinguidos, todos los que sean de Cristo y no del mundo, para que hechos todos uno seamos uno en Dios. En el hormigueo de la feria, entre el ir y venir de las gentes, traídas y llevadas por sus negocios, su ociosidad o sus pasiones, Nicodemo acudiría frente al pretorio a presenciar cómo amotinado el pueblo pedía se soltase a Barrabás y no a Jesús y le vería con manto de grana y corona de espinas, hecho irrisión del pueblo que pocos días antes le aclamara. He aquí el hombre, dijo el pretor al pueblo, y Nicodemo se diría: He ahí el hombre, sí, el hombre a quien fui a buscar de noche para que me declarase la verdad. He ahí el hombre que me sacudió las entrañas espirituales, hecho ludibrio de este maldito populacho. Y entonces, mientras el pueblo gritaba desde la plaza: Crucifícale, crucifícale, sintió tal vez Nicodemo, más que amor a Jesús escarnecido, rencor hacia el pueblo versátil que hoy recibe con palmas al enviado y mañana pide para él afrentosa cruz. Y este rencor de su costra farisaica, este asco de distinguido, ahogó el amoroso afecto de compasión hacia el profeta aquel afecto de que hubiese brotado una inmensa piedad hacia el pobre pueblo ciego que le negaba condenándole a muerte, porque no caben juntos amor y odio, aunque sean aquel a la víctima y este al verdugo. Tal vez maldijo Nicodemo, no al pecado de que él era participante, sino a los ministros ostensibles de él, al pueblo ciego, maldíjole con la misma lengua con que bendecía a Jesús, con esa lengua, mundo de injusticia que contamina todo el cuerpo. Con esa lengua con que bendecimos a Dios Padre y maldecimos a los hombres hechos a su imagen y semejanza. Ep. San. 3. Y. El moralismo farisaico de su costra ahogaba a la piedad cristiana de su seno espiritual removido en la noche de la visita. Siguió Nicodemo con ansia aquella disputa entre el astuto romano y el encrespado pueblo judío. He aquí vuestro rey, decía socarronamente Pilato, y la plebe, Aquellas mismas turbas que quisieron hacerle rey cuando les multiplicó los panes, gritaba: Crucifícale, crucifícale. Quería el pretor, encaramado en la soberbia e indiferencia de su escéptico espíritu romano, limitarse a poner en ridículo al profeta, a hacerle la risa del pueblo, dejando a salvo la formal justicia romana, y sin condenar a quien creía justo, inutilizarle en su carrera, terminando aquello en farsa, pero el pueblo, religioso aún en su extravío, pedía tragedia y sacrificio. Cedió al cabo el escéptico funcionario, lavóse las manos, y pensando tal vez que todo aquello era una pobre minucia de judíos, una nonada junto a la inmensa majestad del imperio, entregó el profeta al pueblo para que le crucificase. Nicodemo siguió de lejos a Jesús que iba al patíbulo, lloró hacia adentro con las mujeres que le seguían llorando, y oyó aquel, No me lloréis, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Tal vez desde las murallas de la ciudad santa vio cómo allí, a las puertas, en el lugar de la calavera, lo alzaron crucificado entre cielo y tierra, desnudo y expuesto a las gentes, presa del dolor. Vio cómo daban al pueblo no ya una muerte, una agonía en espectáculo. Y si acaso volvió a sentir rencor y asco farisaicos hacia el pueblo, llegaría a sus oídos aquel, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y estas palabras volverían su odio hacia sus propios pecados, engendrándole a la vez suprema piedad para con el ciego pueblo de Icida. ¿Quién sabe si comprendió entonces que eran sus culpas las que crucificaban al Maestro? Desde aquellas murallas de la ciudad santa, en aquel día de ferias, miraría el pobre Nicodemo cómo luchaba Jesús con la muerte, siendo la burla de las gentes, que le zaerían y molestaban como los niños a un pobre murciélago clavado con que se divierten. La burla que proyectaba el romano acabó en burla trágica. Entonces Nicodemo, ablandado por internas lágrimas, derretida con ellas en gran parte la terrena costra de su espíritu y aniñado y empobrecido éste, sintió la carga toda de sus culpas, la pesadumbre de su cruz, el torcedor de sus dudas, y clavó sus ojos en la cruz que se destacaba en el cielo aturbonado. Luchó entonces, tembló, sudó acaso. Oyó el, sed tengo, y saltándole el corazón, Hubiera querido correr a darle agua fresca, pero se sintió atado a la muralla. Muerto Jesús, fue Nicodemo a juntarse con los discípulos vergonzantes del Maestro, con los que por miedo a los judíos solo de noche le visitaban. De ellos era José de Arimatea, que fue a rogar al pretor le permitiese recoger el cadáver. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes como cien libras. Tomaron, pues el cuerpo de Jesús y envolviéronle en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en este un sepulcro nuevo en el que nadie había aún sido puesto. Allí, pues, por ser víspera de la Pascua de los judíos y por estar el sepulcro aquel cerca, pusieron a Jesús. Había muerto, había muerto el Maestro que en aquella inolvidable noche le hinchió de nueva vida el corazón, había muerto el Maestro que le hablara de renacimiento y de vida eterna. Había muerto. Morirían así todas aquellas esperanzas que le había hecho concebir. Toda aquella hermosa doctrina de consuelo estaría también condenada a muerte. Sería algo más que ilusión. Sería algo más que señuelo para retener en la vida a los pobres hombres. Había muerto Jesús y fue Nicodemo, el discípulo secreto, llevando Mirra y Alous a enterrarlo. Envuelto a la vez en los perfumados bálsamos de su afecto, enterrólo en su corazón. Sus entusiasmos, sus anhelos, su amor, su ciencia, todo lo convirtió en Mirra y Alous con que ungir en su alma el cadáver del maestro, y lo enterró en su corazón, sepulcro nuevo, donde no había sido puesto antes nadie. Mas sucedió que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, a un oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro que cerraron José de Arimatea y Nicodemo, los discípulos vergonzantes, y corrió la mujer a buscar a Pedro y a Juan, que, acudiendo a Porfía, Vieron echados los lienzos y el sudario aparte, y vieron y creyeron, mientras María lloraba junto al sepulcro vacío. Entonces se le apareció Jesús, tomóle ella por el hortelano, pero al oírle su nombre María, contestó Maestro. Y fue María la de Magdala a dar a los discípulos la noticia de haber visto al Señor y hablado con él. ¿Qué pasaría en el corazón de Nicodemo, el fariseo, el distinguido, cuando supo que el Maestro por el enterrado apareció resucitado a la pobre María? La arrepentida, la en un tiempo pública pecadora. ¿Qué pasaría por el discípulo vergonzante al saber que se había mostrado el maestro resucitado antes que a nadie a la mujerzuela que en público le regó de lágrimas los pies, y se los enjugó con los cabellos, y le besó los pies ungidos con ungüento, en casa del fariseo Simón, escandalizado del acto de la pecadora? Debió de recordar entonces Nicodemo aquellas palabras del maestro: Entré en tu casa y no me diste agua para los pies mientras ésta me los ha regado con lágrimas, enjugándomelos con sus cabellos. No me besaste, y ésta desde que entró no ha cesado de besarme los pies. No untaste mi cabeza con aceite y ésta me ha untado con ungüento los pies. Por lo cual te digo que le son perdonados sus muchos pecados, mas al que se perdona poco es que ama poco. Y luego, cuando al decirle, Te son perdonados los pecados, comenzaron los comensales a decirse, ¿quién es este que perdona pecados? dijo Jesús a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Al que ama mucho, se le perdona mucho, se diría Nicodemo, repitiendo luego en su corazón, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces debió de comprender que si quería perdón y vida tenía que regar con los afectos de su alma, enjugar con sus potencias, besar con su razón, y ungir con el ungüento de su amor, única cosa que es necesaria, a aquel cadáver que llevaba en el corazón, y que sólo así resucitaría en él para perdonarle por haber amado. Y ahora, señores, se irá cada uno de nosotros a su casa, volverá cada cual a sus cuidados. Dios quiera que cuando en medio de su trajín recordéis mi lectura de esta noche, la recordéis como un canto lejano, sin letra, como un canto evocador que despierte en vuestras entrañas espirituales hondas preocupaciones, de las que despreocupan de lo pequeño. Porque es lo único que quiero, no daros ideas mías o de otros las ideas valen poco sino tocar en el salterio de vuestro corazón cuerdas que suelen yacer dormidas. Yo he sembrado mi grano, el grano que me ha sido dado para sembradura, y no quiero volver hacia atrás mi cabeza ni espiar si apunta el brote acá o allá. Lo dejo a la tierra fecunda, al aire, al agua, al sol sobre todo, al sol único. Y de, pues, cada uno a vuestra casa, a la mía yo, y que en ella nos reciba la paz a todos. El mal del siglo. CMU. Col. El mal del siglo. Sentido desde cierto punto de sentimiento pocos ocasos más tristes que el de este nuestro siglo, en que a los espíritus cultos desorientados sumerge en la tristeza de su cultura misma una gran fatiga, la fatiga del racionalismo. Por donde quiera síntomas de descomposición espiritual y ruinas de ideas, ya muertas, ya abortadas. Pero de las entrañas mismas de este desencanto brotan esperanzas, y a fijarnos bien, enos el tal ocaso cual si fuese una aurora. Aparente atonía tapa un vivo hervor íntimo, así como el desvío que gran parte de la juventud muestra hacia los llamados por antonomasia intereses generales y su apartamiento de la ostensible vida pública puede ocultar tal vez una profunda obsesión por los eternos intereses individuales, que siendo de cada uno de los hombres, resultan al cabo los más universales de todos los intereses humanos. ¿Hay, acaso, en esta actitud de los jóvenes mucho de compás de espera, de examen de conciencia y de recolección de fuerzas? Mas el hecho social patente es el de que una enervadora fatiga paraliza a los espíritus en su movimiento expansivo, tirándolos a reposo, y el de que parece preludiarse a las veces un sueño social tan reparador acaso y tan fecundo como lo fuera el de la Edad Media, el de aquella recogida edad de pueblos crisálidas en que una tan intensa vida doméstica y religiosa rehizo las almas destrozadas por la íntima desesperación de la decadencia romana. Habléis de crisis moral, de retorno al espiritualismo, de reacción. Es, en realidad, la vuelta a la pavorosa visión del destino individual ultraterreno, una vez pasado ya el colmo de la embriaguez progresista. Presenciamos la vuelta de los espíritus a su hogar, a su patria tradicional. Es un acto más de la perdurable lucha entre el humano paganismo y el cristianismo divino. Y es de veras una prenda de confianza y de consuelo esta vuelta de los espíritus a la realidad de su hogar, desengañados de los espejismos del desierto por donde peregrinaban desterrados voluntarios como hijos pródigos. Quiera Dios que con ella venga un retoñar de la vida doméstica privada y de la vida doméstica pública, que es la religiosa, y una honda preocupación por la incesante renovación del hombre interior. Hablan muchos de la ola de la reacción más o menos negra, otros, de retroceso, algunos, de los ricorsi o remolinos del progreso, no pocos del ritmo de éste. Denomínese el hecho con el mote que se quiera, creo que es sencillísimo. Las generaciones que pregonaron y arraigaron en las almas el positivismo agnóstico han sido generaciones educadas en fe cristiana, y por debajo de sus negaciones y abstenciones mentales llevaban, cual fondo vivificante, la velada energía de la fe que abandonaron. En sus propias negaciones palpitaba fe en lo negado mismo, aquella fe a que en el ocaso de sus vidas volvieron agnósticos tan rigorosos y esclavos de la lógica racionalista como Stuart Mill, Claudio Bernard y Littre pero hoy llegan a vida social generaciones educadas en agnosticismo y éstas, las que han recibido como legado abstenciones y negaciones, sienten sed del manantial oculto en las almas de sus educadores, y que éstos les celaron, y piden beber de él. Y es que puede un cristiano hacerse intelectualmente agnóstico, pero no puede subsistir moralmente un hombre moderno educado en el agnosticismo. Entre los ídolos a que rinde culto la juventud moderna desorientada ha alzado un altar vacío al Dios desconocido, al inconocible, al misterio, y oye ya resonar en sus oídos la voz del apóstol que le dice: A aquel, pues, a quien honráis sin conocerle, a ese os anuncio. Hechos de los Apóstoles 17. Aunque la razón se haya hecho atea, el corazón ha seguido siendo cristiano, y del corazón rebrota la fe. Más se debe esperar de un alma cristiana arrastrada al ateísmo que de un deísta descristianizado. Por Cristo, por el Cristo oculto en las almas, se sube al Dios Padre. Al Dios vivo del amor, pero del Dios abstracto y lógico del intelectualismo de la razón suprema, que no es sino la mera razón humana proyectada al infinito, no se saca vida, paz ni justicia. Solo conoce al Padre el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo revele. El corazón cristiano nos manifiesta al Dios Padre, al Dios personal y vivo, al Dios que es amor y amor paternal, en cuya fe reposamos y nos vivificamos. La razón deísta acaba por anegar a Dios en el mundo y disolverlo. A Dios no se prueba ni se puede probar, se le siente. Dios no es racional, es cordial. El avance de progreso de nuestro siglo trajo consigo la embriaguez progresista, embriaguez que enajenó los espíritus llevándolos a olvidar su propio progreso personal, distraídos como andaban con el del ambiente en que vivían. Formóse un culto idolátrico al progreso, cuya realidad se conceptualizó, y un aún más idolátrico culto a la humanidad abstracta, culto que amenazaba diluir el sencillo y cristiano. Ama a tu prójimo. Pero he aquí que una legión de pensadores y de sentidores, apartando sus ojos de la fantasmagoría para volverlos a la realidad íntima, ha destruido la ilusión que hizo nacer el poderoso florecimiento de adelantos y ha desvanecido el optimismo racionalista. Los ídolos, los espuxotrasgos que decía el demoledor Max Stirner, caen a los golpes de críticos despiadados. El mundo es mi representación, este apotegma choppenaueriano ha obrado inmenso efecto. Representación mía es el progreso todo, representación de mi mente todo lo que el agnosticismo puede darme, mero fantasma que se disipará al cerrar yo mis ojos para siempre. Siguiendo por este camino se ha llegado a predicar el suicidio universal, el anonadamiento, y ha aparecido con carácter social el nihilismo teórico. Muerto yo, si del todo me muero se dicen mucho se acabó el mundo porque no ha de acabarse cuanto antes para que nuevas conciencias no vengan a sufrir la pesada broma de una existencia fenoménica y pasajera. Si hemos deshecho la ilusión de vivir y el vivir por el vivir mismo no nos satisface para que vivimos. La muerte es el único remedio. Y así es como se ha endechado al reposo inacabable por terror a él, y se ha llamado a la muerte como a liberadora ya que vivamos para volver a la nada. Los tragos amargos apurarlos pronto y de una vez, volvamos cuanto antes a la nada. Y así es como ha habido suicidios por terror a la muerte de la misma manera que el miedo cerval a caerse de lo alto de una torre produce el vértigo que impulsa a desgraciados a arrojarse de ella. Qué elocuente es el suicidio del poeta nihilista antero de Quental, cantor de la muerte eterna y de la vanidad y humo del todo. Qué enseñanzas tan amargas en la obra del pobre Leopardi, empapado en la enorme noia, en el fastidio inmenso del nihilismo y pidiendo el aniquilamiento para salir de una vez de la infinita vanita del tutu, del vacío de un sombrío teatro de espectros, que divierten a los niños y entenebrecen el ánimo a los maduros. El fin de la ciencia humana es el salmónico vanidad de vanidades, estribillo eterno de la filosofía. El ansia misma de vida, de vida intensa, arrastra a la muerte. Véase en la carta de Jorba el fin de Soler y Miquel. En la amargura de la desilusión se ha llegado a culpar a la inocente ciencia, echándole en cara que ha hecho bancarrota, como si fuese ella rea del intelectualismo de secante ni de que se la declarara fin en sí. El fracaso es del intelectualismo, no de la pobre ciencia. Quisimos ser dioses por la ciencia del bien y del mal, y esta ciencia nos ha mostrado nuestra desnudez, de que nos avergonzamos ante Dios, y esa ciencia misma nos condena al trabajo y a la muerte. La muerte, he aquí la clave de todo. O al morir dejamos de ser aniquilándosenos la conciencia individual, o no. Ser o no ser, este es el problema repite el moderno Hamlet obsesionado por la sombra de su padre que le pide venganza. La obsesión de la muerte fue el elemento religioso que combinándose con el económico produjo las viejas civilizaciones orientales, que, como la del típico antiguo egipcio, arrancaron de la esclavitud y del culto a los muertos antepasados. El problema de la muerte es el radical de la vida. Siendo el morir término ineludible y natural de la vida, es esta camino de aquel y su luz la luz de la muerte, su fin. La vida honda es prepararse a morir una sola vez y para siempre. La muerte es o no total aniquilamiento de la conciencia. Si morimos del todo, nuestro fin es el fin del mundo, de nuestro mundo, de nuestra representación en tal caso. Y si el mundo es algo más que mi representación, algo más es mi conciencia que su representante. Es bueno, lector, que recogiéndote en ti pienses en que el sol se te apague, se te enmudezcan los sonidos, se te desvanezcan a la vista las formas se te licue todo en la nada y ni aun la conciencia de la nada misma te quede. He oído contar de un pobre segador muerto en un hospital que al ir el cura a ungirle en extrema unción se resistía a abrir la mano derecha en que aferraba una moneda, sin acordarse de que una vez muerto su mano no sería ya suya. Así hay muchos que en vez de la mano cierran el espíritu queriendo guardar en él al mundo. Me confesaba un amigo una vez que previendo en pleno vigor de salud física una muerte muy próxima, solo pensaba en concentrar la vida viviéndola toda en los pocos días que calculaba le quedarían, e imaginaba escribir un libro, los últimos días de mi vida. Vaciedad de vaciedades. Triste estado de paganismo el que ha descrito Ranaa en uno de sus dramas. O se muere del todo o no, y, si en esta vida tan solo esperamos en Cristo somos los más miserables de los hombres, exclamaba el apóstol, añadiendo que, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos, y si Ohuar. 15. Y. Que la muerte no es para la sociedad más que un accidente. Que si yo muero quedan otros. Sí, otros que morirán a su vez, y si todos morimos del todo no es el género humano más que una sombría procesión de fantasmas que salen de la nada para volver a ella. Nos vamos habituando a no sentir la muerte, sino a verla en demografías o tablas de mortalidad a calcular el hueco que dejará al morir el prójimo en el escalafón de los comensales a la vida. Se hace de la muerte un dato estadístico, un factor irracional, una X, y raro es quien siente respecto a su muerte adentro. Los antiguos temblaron ante la naturaleza velada a sus ojos, sobrecogidos de reverencial espanto, mas poco a poco fue el hombre reconciliándose con ella y resignándose a la muerte. Hoy la ciencia nos ha descubierto un nuevo universo y tras la muerte nos ha mostrado la nada y tiemblan los espíritus ante la naturaleza revelada, al escuchar, con Pascal, el silencio eterno de los espacios infinitos, y verse entre el átomo y el infinito universo. Hoy temblamos ante la visión de las incoercibles leyes de la naturaleza, y todos sentimos más o menos la amargura que encerró Leopardi en aquel verso descubriendo solo la nada crece. Nada se anula, nos dicen, por vía de consuelo intelectual todo se transforma, ni la materia ni la fuerza se pierden. Cuanto hacemos permanece en una u otra forma. ¿Y mi yo? Exclamamos con Michelet que me arrebatan mi yo. Mi conciencia propia que es de ella. Si mi conciencia es un mero fenómeno desaparecerá, y con ella todo ese consuelo estoico que quieren darme. Cuando te sientes desfallecer de íntima angustia vienen a consolarte pretendiendo explicar el origen de esa angustia misma y quieren darte como remedio al dolor una disertación sobre él. Prefiero sentir la compunción a saber definirla. Imitac. Lib. Icapi. Tampoco faltan estoicos que llamen egoísmo a esta inquietud abrumadora por el propio destino individual. Egoísmo. Frente a él nos han sacado eso del altruismo, que no es caridad sino la estéril enajenación mental de cada uno en un puro abstracto, en un ídolo, y así se ha vuelto a la desoladora moral conceptualista y abstracta del estoicismo redivivo, sin más que llamar altruismo a lo que se llamó filantropía en un tiempo. Frente al llamado egoísmo cristiano y en su odio al potente y salvador sentimiento de la personalidad humana que conservó el pueblo escogido, predicó el funesto Schopenhauer el altruismo búdico, que con el nirvana por ideal, conduce a los pueblos a un género cualquiera de opio y a la estupidez por fin. Lo que más o menos disfrazado entristece a tantos espíritus modernos, el mal del siglo que denuncia Max Nordau, lo que perturba a las almas, no es otra cosa que la obsesión de la muerte total. El lúgubre pensamiento que dio un tinte tan sombrío a la decadencia romana, la edad del estoicismo, del epicureísmo, de las extravagancias religiosas y del suicidio. Es una obsesión mucho más sombría y enervadora que la del famoso milenario, puesto que no se tiembla ante el temor a tormentos que atiza ímpetus de penitencias, sino que se paraliza la energía espiritual ante el espectro de la venidera nada eterna, que envuelve a todo en vaciedad abrumadora. Tócase la vanidad del progresismo en el caso de no haber otra vida. Y la idolatría progresista se desploma. Descorazona el luchar por el bienestar de seres que volverán un día a la nada de que salieron, y se columbra que el hacer la vida más fácil, más grata, y más placentera es, haciéndola más amable, aumentar el pesar de tener un día que perderla y preparar así el terrible azote de los satisfechos saduceos, la infelicidad de la felicidad, el spleen devorador, la noia tremenda del pobre Leopardi. Luchar y luchar acaso hasta morir por el bien de otros que al morir han de perderlo. Ved cómo fracasa el humanitarismo cuando la fe en una patria celestial no le acompaña y hace de él caridad cristiana. Los que sufren de penuria pelean en las filas del socialismo, fuerte porque ha sustituido a fantasmas cosas tangibles. Pero así que la necesidad temporal del pan de cada día se satisface, surge la necesidad eterna del pan espiritual. El problema llamado más especialmente social tiene fondo religioso, ya que la pobreza a los unos y a los otros la riqueza les impide pensar en su fin verdadero. Desilusionados muchos del socialismo materialista refugianse en un individualismo trascendente, con su libertad individual abstracta, en las doctrinas de Max Stirner o de Nietzsche. Lo que en realidad hacen es sacrificar su propia alma a un individuo tan abstracto como la humanidad misma, aun yo conceptualizado. Viven en pura idolatría individualista perdiendo por la libertad abstracta la verdadera e íntima, la de hacer de la letra espíritu y de la ley justicia, la libertad cristiana lograda cuando viva en nosotros Cristo. Así no poseemos nuestras almas, ni somos dueños sino esclavos de nuestra voluntad deificada, ya que no la domina nuestro espíritu sino que nos domina ella. Ser esclavo de la propia voluntad es tan miserable como ser esclavo de la propia razón. Nietzsche representa la profunda irreligión. Otros, en fin, se hacen idólatras de la belleza se embriagan en lo fenoménico tomándolo como sustancial y se acogen al esteticismo cuya fórmula desenmascarada dio Homero en su Odisea al decir que los dioses traman y cumplen la destrucción de los mortales para que los venideros tengan algo que cantar. Suelen acabar los tales estetas, encharcados en el más vano literatismo, por darse al mundo en espectáculo, por cultivar un sentimentalismo adormecedor o enervante o un diletantismo inhumano, por dar cierto religiosismo de desocupados como si fuese religiosidad. De aquí ha salido ese engendro del llamado neomisticismo, sobre que asoma la siniestra figura de aquel René corroído de orgullo. Arrancan de refinado egotismo o egocentrismo, posiciones que encubren un groserísimo egoísmo estilizado, para emplear este término que se aplica a las hojas de planta ornamentales en arquitectura con relación a las hojas naturales, como en el acanto, y arrancando de ese egoísmo ornamental acaban en el fango de la crápula exquisita, crápula declarada cuando menos amoral e irresponsable. Y no pocas veces heroica, santa y hasta divina. De estos ha brotado la denominación más blasfematoria, la de mártires del placer, y ellos son los que han llegado a declarar heroicos sacrificios tales cuales caídas en la imbecilidad, la locura y aún el alcoholismo. Como en la decadencia romana pasan nuestros decadentes del estoicismo más abstracto y frío al epicureísmo más concreto, del egoísmo intelectual al sensual, de la sensualidad estilizada a la cínica. Al ver a hombres convencidos de que la muerte les anula por completo en cuanto conciencias, afanarse por el porvenir y destino de otros hombres a quienes también creen condenados a nada eterna, lo que más apena es que se acaba de descubrir en el fondo de todo ello un mero esport, si es que no la lujuria espiritual de que hablaba San Juan de la Cruz. Se ha formulado la cuestión de si la vida merece la pena de ser vivida. Si la temporal es un fin en sí, quien se atreverá a la hora de su muerte a contestar afirmativamente a la enigmática cuestión. Es pura vanidad de vanidades el progreso si no cabe que cada hombre venza a su propia muerte. Si la humanidad es una serie de generaciones de hombres totalmente perecederos, no hay más altruismo lógico que la constante predicación del suicidio colectivo universal. Y si por el contrario pensase cada cual en su propia salvación eterna, qué inundación de caridad entre los prójimos la que habría en el mundo. Pobre siglo. Del exceso de su desesperación misma, del seno de su íntima pasión purificadora, le brotará su gracia, su fe, su confianza en Dios, su posesión de Él. La humanidad a que debemos sacrificarnos es Cristo, recapitulación del hombre, Cristo que se sacrificó por todos y cada uno de nosotros, vid de que somos sarmientos. Resurgen en este fin de siglo los dos problemas radicales, el de la vida temporal y el de la eterna, el económico y el religioso, factores estos dos que han sido en todos los tiempos y países los goznes de la historia humana. Resuélvese el problema económico en última instancia en el terrible círculo vicioso de vivir para trabajar, trabajando para vivir, de producir para el consumo, consumiendo para la producción, y surge esta pregunta, la vida es fin de sí misma. Del seno mismo del problema económico puede surgir el religioso, así que traspasando la razón de las cosas se busca su verdad, o sea, su relación con nuestra salud eterna. La verdad. ¿Y qué es verdad? Preguntó Pilatos a Cristo volviéndole la espalda enseguida sin esperar respuesta. ¿Qué es verdad? Pregunta igualmente todo intelectualismo, que en rigor solo conoce y acata la inteligencia, como si para relacionarnos con la eterna realidad viva no tuviésemos más que mera inteligencia pura. Todo es relativo, exclaman. Sí, todo es relativo, pero y la relatividad misma no es también relativa a su vez. Todo es relativo y nuestra mente por sí sola no pasa de relaciones. Mas los que tienden y aspiran con amor al amor eterno avivan al hombre interior vivificado en Cristo y por Cristo, para así relacionarse con el Absoluto, piden con constante perseverancia al Padre que venga a nos el su reino, el reino que es justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo Rom. 14. Que no consiste en palabras sino en virtud y si sí 4. El reino que no es de este mundo, pidenle se haga su voluntad, que es de que no pierda Cristo nada de lo que le dio el Padre sino que lo resucite en el día postrero. Y que todo aquel que ve al Hijo crea en él, tenga vida eterna y sea por el resucitado ese Juan. Vi. Y creen y esperan que el postrer enemigo, la muerte, será deshecho, para que acabadas de sujetarse al Hijo, las cosas todas se sujete él mismo a aquel que le sometió todo. Siouar. 15. Y así sea todo en todos Dios, en quien vivimos y nos movemos y somos hechos de los apóstoles. 17. Dejando la razón y la voluntad buscaremos el amor. Dios es amor V. San Juan y el amor es más fuerte que la muerte. Una sola cosa es necesaria, dijo Jesús Lucas X al hablar de la parte que tomó para sí María. Una sola cosa es necesaria, la fe, que es amor. Y el amor es justicia. Buscando el reino de Dios y su justicia se nos dará lo demás de añadidura. Miguel de Unamuno, Salamanca, octubre. Jesús y la Samaritana. CMU, Col. Jesús y la samaritana. Véase el cap. 4 del Evangelio de San Juan. Dejó Jesús a Judea y fuese otra vez a Galilea, siendo menester que pasase por Samaría. Llegó a una ciudad de esta región, que se llama Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Estaba allí la fuente de Jacob, cabe la cual se sentó Jesús cansado del camino, a eso de la hora de sexta. Vino entonces una mujer de Samaría a sacar agua. Y Jesús le dijo dame de beber. El alma de cualquiera de nosotros, samaritanos espirituales, va un día como los demás a sacar agua del pozo tradicional, del tesoro de la ciencia y del consuelo puramente humanos del estudio. Y este día, al acercarnos al pozo a la hora de sexta, esto es, al mediodía, en la mitad del ardor y de los afanes de nuestra vida, nos encontramos sentado al borde de él al dulce Jesús el Galileo, como si nos esperase rodando por los senderos de la vida y buceando en las honduras del estudio, quien no tropieza alguna vez con esa aparición tradicional, que cual eterna esfinge solicita su atención y su estudio. Jesús. Su nombre llena las bocas de los buenos e hinche los siglos mientras los brazos de su cruz dan sombra a toda cultura. El cristianismo es en el orden humano el más íntimamente humano de los hechos históricos. ¿Cómo es que tantos pueblos, durante tantos siglos, han adorado y siguen adorando cuál a Dios a ese Galileo ajusticiado. El problema religioso es lo que aún como problema tienta más nuestra sed de saber, es lo que más atrae al alma sedienta de verdad y de consuelo. Los que buscan hacer de la verdad. Consuelo se llegan un día a preguntar el consuelo, no es verdad. Vamos a estudiarlo, a descifrarlo, vamos a someter ese Jesús a los medios de nuestra investigación y al potro de nuestra crítica. Hermoso problema. Y sentimos de pronto que una voz íntima, brotada de los abismos de nuestro ser, que la voz misma que exclamó en la cruz tengo sed, sed de amor, de adoración y de justicia, desde la cruz de la crucifixión crítica en que le tenemos nos dice dame de beber. Vamos a estudiarle, y nos pide de beber. Pide que le estudiemos, pero con amor, no como a curiosidad vana, no como a mero problema. Dícele la samaritana como tú, siendo judío, me pides de beber a mí. Que soy samaritana. ¿Por qué los judíos no se tratan con los samaritanos? Como le decimos, pides de beber a mi razón que viene a estudiarte y no a refrescarte. Como tú, la luz de las tinieblas, tú, el que llenas las vidas de los sencillos que viven de ilusiones, quieres algo más que estudio de mi alma, desilusionada ya. Estudio, y a lo más amor estético, desinteresado. Nada se estudia dignamente sino desinteresándonos en cierto modo de ello. En perfecta objetividad, sin dejar que se nos apodere y se nos imponga como prejuicio. Vengo a reducirte a realidad, o oh tú, suprema ilusión de los hambrientos de consuelo, vengo a analizarte y no a darte de beber. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieses el don de Dios y quién es el que dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Estudiando sin prejuicio la dulce aparición que se nos muestra llenando los siglos espirituales, sentada junto a la fuente del saber, pasásenos por un momento la idea de pedirle fe para vivir tranquilos como los sencillos, y envidiamos la paz de estos si quisiéramos caer de hinojos y adorar. Es que allá, brotando de las honduras de nuestro estudio, si es este sincero y serio, ofrécenos Jesús el agua viva de la fe en él y sacar de la roca de nuestra razón manantial que riegue nuestra alma. Pero sospechando que la fatiga nos ha traído un momento de flaqueza, rechazamos la tentación divina. Resistimos. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde? Pues, tienes el agua viva. Eres tú mayor que nuestro Padre. Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Aún resistimos, miramos a todos lados y al ver nuestra alma sola con Jesús, en el camino desierto, y que nadie nos espía, le decimos esa fe que me ofreces no tienes con qué sacarla porque el pozo de mi razón es hondo y no cabe que crea después de haber pasado por el análisis que destruye toda ilusión trascendente. Es inútil. La verdad no se ha hecho para consuelo del hombre que es desoladora. ¿Qué le hemos de hacer? Es la verdad. A lo sumo no pensar en ella, distraernos, refugiarnos en la belleza. Pero en un momento de vacilación nos decimos a, si pudiese creer, pero no, no es posible. Huyó para siempre la niñez sencilla, el pozo es hondo y no hay con qué sacar agua de él, si es que la tiene. Esta figura tradicional que llena los siglos, esta suprema ilusión de los desgraciados hombres, va a ser mayor que las fuertes realidades de la ciencia. Tal vez hubiera sido mejor la ignorancia y la felicidad en ella, mejor mil veces que la íntima desesperación en la ciencia. Vanidad de vanidades, última palabra esta del saber pero mayor vanidad aún querer sobreponerse a esa vanidad de vanidades. Respondió Jesús diciéndole cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá jamás sed, pues el agua que le dé yo será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Terrible cosa la ciencia humana que da más sed cuanto más de ella se bebe. Mar inmenso e insondable que llena la vista, pero cuyas aguas no apagan la sed si antes no se purifican subiendo al cielo y se humillan bajando a manantial. Vida, vida, vida. Vida, inocencia. Sabiduría de vida, inocencia de conocer. Un agua humilde, casta, limpia, corriente, fresca, un agua de manantial escondido, pero que quite la sed. Y si esos sencillos que viven y viven de verdad, y creen, y esperan, y aman, se hubiesen puesto en relación con la verdad sin necesitar para ello de ciencia humana alguna es que no hay más medio de relacionarse con la realidad que la razón. La razón no hace más que oponerse sobre hechos, sobre datos inmediatos de conciencia o de percepción, pero si se pone a querer racionalizar su existencia los destruye y nos lleva al ilusionismo, al nihilismo por fin. Y la fe, la fe de los pobres de espíritu, no es un hecho inmediato e irreductible. Esta aparición misma que se me presenta al borde del pozo a que vengo a sacar agua, no es un hecho, un hecho tremendo y consolador a la vez. Y entonces oímos una voz que nos dice: El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá jamás sed. ¿Por qué resistir y desconfiar? Hagamos la prueba, pidámosle, a ver si logramos con la oración lo que con el estudio no se alcanza. Quiero creer. He aquí el principio del creer. Jesús mismo dijo: Si puedes creer al que cree, todo es posible. El Padre en el Evangelio dice: Creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad V. Sabatie. La mujer le dice, "Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla." "Dame fe", señor decimos, "dame fe." Si logro fe, para que mayor prueba de la verdad de su objeto. ¿Qué prueba tengo de la realidad de lo que veo y palpo? Si llego a creer, habrá señal mejor de lo divino de mi fe. Cabe mayor milagro para quien ha atravesado el racionalismo agnóstico que creer en el milagro." Jesús le dice, "Ve, llama a tu marido y ven acá." Mas antes nos decimos tenemos que hacer examen de conciencia, tenemos que recoger nuestra doctrina, nuestro ideal, nuestra filosofía y traerla a examen. Tenemos que ir a buscar nuestros afectos, nuestros ídolos, los genios ante quienes nos hemos rendido, las enseñanzas que sustentaban nuestra mente. Mas es que tenemos realmente una doctrina nuestra. Poseemos una verdadera convicción sentida y querida, una doctrina propia, realmente propia. Una doctrina carne de nuestra carne espiritual y hueso de los huesos de nuestra alma, un ideal que encarne en nuestra vida. Tenemos marido del alma. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Dícele Jesús: bien has dicho no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, has dicho eso con verdad. Quien quiera haya peregrinado por los desiertos del intelectualismo y los yermos del racionalismo agnóstico, entre en sí y considere si es que no han dado de doctrina en doctrina, de teoría en teoría. De sistema en sistema, engañándose con el señuelo de evolución y en realidad movible al último viento de doctrina. Y, sin embargo, ninguna pasaba de su mente a su corazón, ninguna encarnaba en las honduras de su alma, ninguna lograba tocar al santo tesoro de su niñez, si es que ésta fue pura y cristiana. Hemos ido de uno en otro, entregándonos ya a este, ya a aquel, en realidad por lujuria espiritual, por curiosidad, por satisfacer el ansia de gozar prostituyendo al alma en concubinatos. En este examen de conciencia moral oímos una voz que nos dice no has tenido marido. Es la voz de Jesús. Meditaciones Evangélicas. Dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. ¿Qué es esto? ¿Qué voz íntima es esta que, a la vista de la aparición del Cristo, al fijarme en él y pedirle agua que aplaque mi sed me dice que no he tenido doctrina. ¿Quién es este que me revela a mí mismo mis propios secretos, secretos aún para mí? ¿Quién es este que me descubre mi pasado? Pareceme que es un profeta. Sí, pero los genios que han nutrido mi mente, los sabios que me han dado luz y deleite mental adoraron sus ádaras y unsaki aquí, en el monte, en plena naturaleza, a toda realidad, bajo el cielo espléndido, a toda luz, lejos de penumbras y de engañosas ilusiones, y esos, los que me ofrecen fe y con la fe apaciguar mi sed, dicen que es en la iglesia donde hay que adorar y que fuera de ella no hay salvación. Dícele Jesús mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No, al Padre no he de adorarle en rigor ni en la naturaleza ni en la iglesia, sino en mi alma, que es mi naturaleza y mi iglesia. Naturaleza e iglesia serán medios para ello. Los sabios según el mundo, los razonables, adoran lo que no saben, a un inconocible siempre, los sencillos, los humildes creyentes adoran lo que saben y de ellos viene la salud, de los que habitan la iglesia. Mas hay que meterse en sí y buscar bajo la letra el espíritu, en la ley la justicia y a través del dogma el amor y adorar en espíritu y verdad al Padre. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Vendrá a mi alma el revelador y él me declarará las cosas. Dícele la mujer yo sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo, cuando él viniere nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús yo soy, que hablo contigo. Él, el que habla contigo, es el Mesías, es el ideal que ha de venir. Esa voz que desde las profundidades de tu ser te habla es la voz de Cristo, vid de que eres Sarmiento, es la voz de Cristo que habita en ti desde tu bautismo. Y aquella pobre samaritana fue a la ciudad de Sicar y anunció a todos que quizás estaba allí, junto al Pozo de Israel, el Cristo, y salieron a él muchos y creyeron. Y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. No merece la pena de salirse de la ciudad y seguir a la pobre mujer del cántaro y ver y oír al hombre que le ha dicho todo lo que ella ha hecho. Borradores. Nicodemo el fariseo, borrador. CMU, Col. Nicodemo. Ev. San Juan. 3:719. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos, el cual vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere con el Dios. Hay muchos fariseos, es decir, idealistas, creyentes en vaga vida superior a la temporal, fariseos como lo fue San Pablo, y príncipes entre los suyos, que oyen su voz y les escuchan y acatan cuanto dicen. Hay entre los que llevan la dirección del pensamiento humano muchos que bañan su espíritu en vagas creencias de inmortalidad, de inmortalidad impersonal tal vez, en indecisas esperanzas de un ideal suprasensible. Oyendo estos al Cristo, escuchando sus palabras de sencilla realidad, sin nebulosidades, aún resisten dejar su religiosismo abstracto para acogerse a religión concreta. Pero al fin siéntense movidos allá por dentro y que las lágrimas les suben del corazón rebosante y opreso a los ojos cansados y que la sencillez popular les llega a la mente con las aguas hondas del espíritu que van creciendo. Agua sobre que incuba el espíritu de Dios. Pero son príncipes de los judíos, su voz se oye en las sinagogas, tienen una historia y un prestigio y el hombre íntimo que se despierta al fin en ellos no tiene fuerzas para sacudirse del hombre exterior, del que le han dado los demás. Su prestigio ahoga a su alma. Y qué noches, qué noches de angustia las del pobre Nicodemo cuando piensa en las cadenas que tiene que romper, en la desnudez en que ha de quedar, cuando cree que va a destruir una obra de años y que va a deshacer la labor de sus días. Pídanle que se suicide moralmente, que enmudezca para siempre, pero no aquel sacrificio. Al cabo no puede resistir más, el espíritu le empuja y se va una noche, de escondidas, a ver a Jesús. Sin que nadie se entere, allá en el silencio encubridor de la noche, se avistará a solas con Jesús y le dirá que eres algo divino, porque tu obra no puede ser obra humana. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Ya está postrado Nicodemo a los pies del divino Jesús, pidiéndole de noche, a solas y a escondidas, enseñanza. Y Jesús le dice que hay que renacer para ver el reino de Dios, ese reino cuyo advenimiento piden a todas horas miles de lenguas humanas. Como se dice Nicodemo, he de poder cambiar ahora y renovarme y hacerme un hombre nuevo. Me debo a mi pasado, aún más, no soy más que el resultado de mi vida pasada. No cabe desandar lo andado, ni puedo ser de otro modo que como soy. Que sin fe no he de salvarme, pero la fe no es voluntaria, se debe a la gracia, y si no la tengo que hacer. Sería menester hacer de mí otro, pero entonces no sería ya yo. Si pudiese hacerme otro. Pero ¿cómo he de hacerme otro yo? Yo mismo, que soy como soy y no de otra manera. Mi estado íntimo lo veo y juzgo según yo soy, es ese mismo estado el que a con acentos y propios se juzga cómo cambiar. Sería menester nacer de nuevo. Solo naciendo otra vez para ser otro, no ya yo, podría ver el reino de Dios, que no consiste en... El reino de Dios en que no se entra sino volviendo a ser niño. ¿Has meditado alguna vez Nicodemo con el corazón en el tremendo misterio del tiempo irrevertible? Has sentido penetrar hasta el tuétano de tu alma esta verdad: el pasado no vuelve ya jamás, jamás, jamás. Has considerado esta solemne y única realidad del presente entre el infinito del pasado y el infinito del porvenir, esta solemne realidad del presente eterno, siempre presente y fluyente siempre. Has examinado cómo la eternidad se ve en el seno del presente mejor que abarcando desde el pasado y al futuro. Porque esa eternidad que nos imaginamos correr desde lo insondable del último inasequible ayer a lo insondable del último inasequible mañana es una eternidad muerta, siendo la vida la entraña misma del presente, la permanencia del presente mismo, y de Dios, siempre presente, para quien ayer y mañana son siempre hoy. Es una meditación que sacude al alma esta del tiempo descansando en la eternidad, de nuestra vida fluyendo en la vida eterna de Dios. Si tomas un camino te cierras todos los demás. Mira que se te abren varias vías, escoge, pero piensa que no podrás desandar la escogida y que serás esclavo de ella. Piensa en que cada acto tuyo cumplido ya es irreparable, que no hay fuerza humana ni divina que pueda hacer que no hayas hecho lo que hiciste, y piensa que los efectos de ese tu acto irán irradiando en los tiempos venideros. Estás en la confluencia de la inmensidad de los espacios y de la insondable procesión de los tiempos, todo lo que ha sucedido y todo lo que sucede se refleja en ti y el universo todo concurre a determinarte y a la vez cada acto va repercutiendo por el universo todo como golpe que se propaga en ondas por lagos sin orillas. Cierto es que tu acto es uno entre infinitos y se funde en ellos, pero tú mira lo tuyo y considera lo irreparable de lo cumplido ya. Irreparable, irreparable el acto, pero es tu intención, tu alma irreparable. Es irreparable en el tiempo, pero lo es en la eternidad. Si el pasado es algo más que pura nada y pura memoria en nosotros, si ha ido a sentarse en el depósito sedimento eterno y allí vives allí irreparable. Tú mismo, tú que naciste una vez sola y para siempre morirás eres en tu eternidad presente irreparable. No puedes nacer otra vez. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer. No veo se dice Nicodemo cómo que para renacimiento. Soy viejo, mis actuales hábitos, sentimientos y doctrinas son los que me constituyen. Son yo, deshacerlos es destruirme. No puede volver a la madre tierra, a la inconsciencia otra vez, a la encrucijada en que se abren los caminos de la vida y nacer de nuevo. Respondió Jesús de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, es espíritu. No te maravilles de que te dije os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde vaya, así es todo aquel que es nacido de espíritu. Es, Nicodemo, que solo miras a tu hombre carnal, y no al espiritual, que solo miras al que fluye en las apariencias temporales y no al que permanece en las realidades eternas, es que te quedas en las obras muertas sin ir a la fe viva, es que no pasas del hombre que tal vez hace el bien, sin penetrar en el que es bueno, es que no buscas bajo el que hace al que es. Porque una cosa es obrar el bien, como dices que la moral enseña, y otra cosa es ser además bueno, como la religión te pide. Hay en nosotros todos dos hombres, el temporal y el eterno, el que se mueve en las cambiantes apariencias y el que crece o mengua en las inmutables realidades. Desde nuestro nacimiento carnal, terreno y temporal, desde que nuestra alma, embrión entonces, fue puesta en la matriz del mundo de donde naceremos con el parto de la muerte a vida espiritual, celestial y eterna, Recibimos del mundo como de placenta capas que nos van envolviendo, capas de pasiones, de impurezas, de impiedades, de egoísmos, y a la vez va creciendo con crecimiento interno aquel divino embrión pugnando por desarrollar en sí la vida de virtud y de contemplación divinas. Hay un crecimiento que nos viene de Dios porque Dios está dentro de nosotros, y hay otro de fuera a con acento dentro, que nos viene de las capas de aluvión que el mundo deposita en torno de nuestro núcleo eterno intentando ahogarle en ellas. Así vivimos separados los unos de los otros por costras, más o menos espesas y sofocantes, a través de las cuales irradia penosamente, desfigurado casi siempre, el fuego de la caridad divina. Mas aún así y todo comunícanse las eternas honduras de nuestra alma con la hondura eterna del universo que nos rodea, con Dios que habita en todo y todo lo vivifica, con Dios en que, como en mar común, somos, nos movemos y vivimos. Aún a través de la dura costra mundana que nos ahoga el calor de nuestro espíritu busca al calor divino, y es a las veces, en las almas de los santos, tan intensa y viva la explosión que resquebrajan la costra, y el contenido de sus almas se vierte en sangría de caridad abrasadora. Sus costras se desgastan empezando por las de más dentro, por las que más apegadas llevan, derriten sus pasiones, destruyen esas capas en que el mundo les envuelve, se deshacen de él, y así, desnudas sus almas, desnudas del todo, desnudas de afectos terrenos, desnudas de su misma conciencia temporal, desnudas como salieron de manos del Señor y como volverán a ellas llegan al inefable toque de su eterno núcleo con el eterno foco de vida y de amor. Se pierden en el mar de la vida divina. Así es como puedes renacer y renacer de agua, lavándote en el arrepentimiento y en la penitencia. Sí, lo hecho queda, tu acto pasado es como acto temporal irreparable, pero puedes reparar la intención con que lo hiciste. Para los hombres los hechos se consuman del todo y la ley no tiene efecto retroactivo, para los hombres que viven y obran en el tiempo, mas para Dios, que sondea el corazón y perdona sus pecados a la Magdalena porque amó mucho es el perdón la forma augusta de la sentencia y la misericordia lo eterno de la justicia. Para entrar en su reino, en el reino de la paz, hay que nacer de agua, de agua de arrepentimiento que lava la intención, y de espíritu, hay que nacer del núcleo eterno sobre cuyas aguas incuba el Santo Espíritu. Toda esa costra sucia que nació de carne, de mundo, es carne, mundo, lo que en ti nació de espíritu es. No te maravilles, pues, de que ahí a solas, en esa entrevista que ha con acento ocultas mantienes con Jesús te diga el maestro que te es necesario nacer otra vez. Tu hombre carnal, el de la costra mundana, el que pasea por las miserias, es esclavo. Eres esclavo en tus actos, mas no en tus intenciones. Así que obras, queda tu acción sujeta a las cadenas de toda apariencia. Así que te produces en el tiempo a lo irrevertible e irreparable del tiempo, se somete tu acción. No es en el hacer, sino en el querer donde has de buscar tu libertad, porque el espíritu sopla, como el viento, de donde quiere y oyes su sonido sin saber de dónde viene. Intérnate en esta santa libertad, refúgiate en ella de las tiranías de esa costra de tu alma, y exclama con el apóstol: No hago el bien que quiero sino el mal que no quiero hago. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Si tus malas obras te asedian, o ponles tu buena fe, y busca en la justicia sacudirte de la ley. Respondió Nicodemo y díjole cómo puede esto hacerse. Todo esto parece misterio o sutilezas, se dice Nicodemo, que, enterrado, en el moralismo farisaico no penetra en la religiosidad cristiana. Él no ve cómo el ser bueno ha de ser otra cosa que lo permanente del hacer el bien, y tal vez allá, en su interior, se dice: Hágase el milagro y hágalo el diablo. Si llegamos a impedir que nadie obre mal, que importa que no sientan bien? Pero esto no le satisface, y pregunta: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole: Tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Num, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo? mas para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito hijo de dios y esta es la condenación porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redarguidas mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. ¿Qué cómo puede hacerse eso?, preguntas Nicodemo. Eres maestro y no lo sabes. Te has llevado tantos años en labrarte un prestigio y hacerte una cultura y no sabes eso. Y en vez de ser humilde ya que no lo sabes, cuando alguien viene a enseñártelo te dices acaso no lo he aprendido yo buceando en la ciencia y este ignorante, este vulgar va a saberlo. Tendrá la incipiencia pretensiones de enseñar a la ciencia. Dicen que han visto todo eso, que lo han visto con la fe ilusiones. Los que no son hipócritas, los que no dicen lo que no sienten, son pobres ilusos. Los unos fingen creer, los otros quieren creer sin lograrlo, los demás creyentes creen que creen sin poseer fe positiva. Pero hay sin duda entre ellos algunos a quienes la potencia misma de su ilusión les convierte en videntes. Y que llevados de su ardiente deseo de fe se sumergen en las más profundas aguas del espíritu y descubren allí campos inmensos vírgenes y fecundos. Tiene sin duda la religiosidad, se dice nuestro Nicodemo, raíces arraigadísimas en las entrañas del espíritu humano, puede ser un estado tal de exaltación de la fantasía que ésta penetre en el tuétano de verdades cerradas a la razón lógica. Esos pobres creyentes vulgares atenidos a la letra de la fe, de la fe oficial, que van a enseñarme, pero los que de entre ellos se hunden en otro mundo y rompiendo la letra descienden al espíritu, quebrantando el dogma van a la fe pura, a estos puedo preguntarles cómo se hace todo aquello. Y a este mismo Jesús con quien hablo a solas en su Evangelio, a este mismo profeta de Augusto Us Destinos, puedo pedirle el meollo de sus enseñanzas. Mira, Nicodemo, que cuando te ha dicho cosas terrestres no le has creado y cómo quieres creerle si te dijere las celestiales. Pretendes pasarte sin la letra para cobrar el espíritu, intentas entrar en la región mística despreciando el cumplimiento de la ley, al romper en alabanzas a la mística es que insultas a la sordina a la ley. Pero nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esas potentes intuiciones que buscas, esas lambras que te alumbren tu camino eterno, sólo te puede dar de ellas algún reflejo quien descendió del cielo. Esos videntes de amor sacaron sus visiones de Dios de Dios a quien llevaban dentro, y de Cristo por quien Dios enseña. Aprendieron su sabiduría por camino de abnegación, de dolor y de sacrificio, fijó sus ojos en la cruz. Cuando iban los israelitas peregrinando por el desierto, hablaba el pueblo contra Dios y contra Moisés por haberles hecho salir de Egipto para que murieran en el yermo donde no había pan, ni agua y donde se hastiaban de aquel pan tan flojo. Y entonces el Señor les envió serpientes ardientes, que mataban a quien mordían. Y el pueblo entonces fue a con acento Moisés confesándole de haber pecado hablando contra Dios y contra él, y le pidieron que destruyese las serpientes. Oró Moisés y obedeciendo al Señor hizo luego una serpiente de metal ardiente, púsola sobre la bandera, y cuando algún mordido la miraba vivía. Peregrinando así por el desierto de tu ciencia y de tu mundo, Nicodemo, has hablado, sin saberlo acaso, contra Dios, has despreciado como leopardi el poder escondido que impera para común daño. Has hablado en tu corazón contra él y contra el profeta que te hicieron salir de aquel encantado Egipto en que dormitabas dulcemente en el sopor de la esclavitud, donde nunca sentiste sobresaltos. Has perdido aquella calma, extraños desasosiegos te agitan el corazón, parécete desabrido todo, sufres de hambre y de sed espirituales y te hastías del pan flojo que hallas en tu desierto. Es una cosa terrible cuando tocando el vanidad de vanidades, pierde toda belleza su encanto y toda impresión su sabor cuando se llega a aquella dolorosa obsesión del desierto que nos hace vagar para matar las horas y que nos sume en la tristeza de la inutilidad de todo esfuerzo, cuando se extingue el apetito de vida y se vive como por necesidad, por cobardía o por temor a la muerte. Entonces aún el que cree que no cree llega a confesar a Dios en su corazón culpándole de sus males. Y el Señor le envía dolores reales, tentaciones de carne, serpientes que matan a quien muerden. El dolor le despierta y va entonces él, el que sufría de inapetencia, lleno de hambre a confesarse de haber pecado y a pedir que le quiten de encima la serpiente que le muerde, la cruz que le abruma. Y ve entonces que le presentan sobre la bandera de los creyentes la cruz del Salvador, la cruz de metal, imperecedera, la cruz del dolor petrificado, y le invitan a que la mire para vivir y curarse de la herida de su cruz. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos esos videntes que llegaron a la paz y al saber que tanto ansías, fueron a ellos, Nicodemo, por camino de sufrimiento, de sacrificio y de humildad, entre serpientes mordedoras, entre cruces abrumantes, y fijos sus ojos en la cruz del Salvador. Su ciencia de amor la alcanzaron por caminos de dolor aceptado. No es esa sabiduría una golosina espiritual para uso de los refinados, de los hastiados del desierto, no es una disposición de la mente a que con masturbaciones intelectuales se llegue. Así solo se va al nirvana búdico, al nihilismo, o a la pura fantasmagoría de alcoholizado espiritual, o a con acento sensualismo íntimo. Es la visión de amor, es la sabiduría activa dona que solo se llega por abnegación y por dolor, por humildad, sobre todo, con incesante contemplación de la cruz de metal levantada en el desierto para que mirando a ella vivan los que sufren bajo el peso de su cruz. Mira, Nicodemo. No sea que conviertas en cristianismo tu moralismo farisaico y en fe tu vaga aspiración, mira que no caigas en falso misticismo. Toda esa visión de otra vida que el Evangelio te descubre no será más que fantasmagoría, literatura, estética, consuelo. La vanidad de vanidades se extenderá también a ese vencimiento de la vanidad. Será el fin de todo consuelo consolar al hombre de haber nacido y la religión un arte encarnado. Es un horror, un verdadero horror. Te dices, y te añades muy bajo en las fluctuaciones de tu duda es un horror, pero por eso ha de ser falso. ¿Por qué ha de ser el consuelo verdad? Reza, Nicodemo, reza y pide, y no hagas como los que apartan estos pensamientos de su mente y ya con acento pretexto de una mentirosa salud se dicen no quiero pensar en mis creencias ni examinar mi fe a vivir. No, tú no puedes ni debes vivir ya así, no puedes, no, no lo puedes, por la gracia de Dios no lo puedes y para tu curación te vendrán cruces, verdaderas cruces, serpientes mordedoras, tormentos, para que mires a la cruz de metal, al dolor eternizado, y del fondo de tu miseria y de tu dolor te brote la vida. Sí, solo los que sufren pueden llegar a la intuición de la verdad del supremo consuelo, solo los que sufren pueden llegar a creer de veras. Sufre, pues, sufre y resígnate para que creas. Más te vale creer entre las llamas del dolor, que derretirte en íntima desesperación, en hastío abrumador en medio de la facilidad de la vida. Ponte a pensar en esa inmensa concepción de un Dios que baja en su Hijo a encarnar y sufrir y divinizar así el dolor. Piensa en esa concepción divina y pide dolores para divinizarte en lo que puedas, para aspirar a ser perfecto como nuestro Padre Celestial. Y cree en el que vino a sufrir para que goces vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para que condenara al mundo, para que le condenara al hastío de una realidad como la real frente a la idealidad de su palabra, sino que le envió para que el mundo sea salvo por él. El que en él no cree se condena a eterno hastío, a ansia y terror a la vez de la nada. ¿Y por qué no se cree, Nicodemo? Porque unos se rebelan contra la fe que dicen impuesta, otros fingen tan solo creer, creen otros que creen sin creer de veras y otros aseguran que quieren creer sin lograrlo. ¿Por qué no se cree, Nicodemo? O más bien, ¿Por qué se cree? La luz vino al mundo, te dice Jesús a solas y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. He aquí por qué no creen, porque sus obras eran malas. No es tanto, Nicodemo, que sean buenos los buenos porque creen ni los malos por falta de fe, sino más bien que por ser buenos creen los buenos y por no serlo no creen los malos. ¿Crees acaso que la bondad, la íntima bondad, no es luz más clara y penetrante que la razón? Con esta, si es potente, puede el hombre, aunque sea malo, comprender y abarcar el mundo temporal todo, llegar a las razones de las cosas, pero sentir y ver el mundo eterno, llegar a la verdad de todo, no ya solo a su razón, tan solo es dado a la fe, a la sustancia de las cosas que se esperan, Ever. A con acento la fe que la bondad atrae sobre nosotros. Y la íntima sustancia de la bondad, la raíz de ser bueno es la humildad. A, Nicodemo. Si comprendieras la íntima lumbre que es la bondad, la divina potencia de visión con que reviste al espíritu. Para ver y ver de veras lo verdadero y eterno, no ya solo lo racional y pasajero, para verlo de veras, es preciso poder sacudirse de lo impuro de sí mismo, hay que mirar con el núcleo eterno, con el hombre interior y divino, desnudándolo de la costra terrenal que enturbia y ofusca y trastorna la recta visión. Te enseñan tus maestros, Nicodemo, que nadie puede mirar sino desde donde está su forzoso punto de vista, y a través de sus ojos, y no saben qué puede el hombre mirar desde Dios, en quién es, y a través de la bondad, que es más que me cristal, que es la vista misma interior. Solo el bueno, no el simplemente honrado, perdona de veras, porque solo el bueno ve la entraña de la ofensa y la justicia única del perdón, y porque solo Dios es del todo bueno, solo Dios perdona del todo. Pero el mismo Jesús que nos dijo que sólo Dios es bueno, dísonos también que seamos como él perfectos. Consiste nuestra bondad en entender a la bondad suma, y así ella tenderá a nosotros dándonos fe. Porque si sólo el verdaderamente bueno cree de verdad, sólo el que de verdad cree es verdaderamente bueno. Los malos, es decir, los soberbios, no creen, pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras no le sean redarguidas. Sí, Nicodemo, Aborrecen la luz. Obsérvalos y verás que su tolerancia cesa así que se trata de verdadera fe, verás que te soportan el que te entregues a cualquier doctrina, a cualquier culto, a cualquier fantasmagoría, y no te aguantarán el que entregues a ese Jesús a quien vas a ver de noche y a solas. Muévete en todo género de fantasmagorías, levanta toda clase de imaginaciones, distráelos, deleítales, conmuéveles si puedes pero no toques a las eternas realidades ni quieras pasar para con ellos de las bellas apariencias que recrean el ánimo o le arrancan a los humo lágrimas de molicie. No quieren pensar en eso, ni sentirlo. Aborrecen la luz porque la luz trae la vigilia y les arranca de su sonambulismo, de ese sueño en que viven queriéndose convencer de que están hechos de la sustancia misma de los sueños. Mira cómo no quieren meditar en lo eterno. A los humo lo inquieren, lo racionalizan, lo analizan desde fuera pero no lo meditan desde dentro. Y si se ponen acaso a ello así que sienten convulsión de las entrañas del alma, clamando que es enfermedad y delirio, desvían los ojos de esa su cruz y se vuelven a vivir como sanos, como sensatos racionales en el seno del sueño. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Sí, Nicodemo, el que busca más que deleite y más que engañar a la vida y a la muerte, el que obra verdad, el que siente en serio y tiene hambre de eternidad, este va a la luz sin temer las convulsiones y la propia miseria que le pone al descubierto. Este va a la luz para que sus obras no aparezcan suyas sino hechas en Dios, en quien vive. Salió Nicodemo de su nocturna y recatada visita al Salvador llevando el ánimo preñado de altas ideas y de profundos sentimientos, y volvió a zambullirse en el mundo de sus cotidianos afanes. Volvió a vivir su alma la vida exterior, la de su costra terrena, pero conservando siempre en el oculto fondo el hervor de aquella noche. Mientras seguía el curso de sus negocios, de sus farisaicas enseñanzas, de sus conversaciones y tratos, mantenía en lo más íntimo de sí otra conversación callada. Y a la vez por las calles y plazas seguía con la vista y aún con los pasos a Jesús que iba evangelizando a los pobres de espíritu. Alguna vez se unió acaso a las turbas que le escuchaban, asistió a la cura de aquel perlático a quien el maestro preguntó quiere ser sano, y sintió tal vez entonces convulsiones de la perlesía de su alma. Y cuando se acercaba a la fiesta de los tabernáculos, subió Jesús desde Galilea a Jerusalén y los judíos le buscaban disputando si era bueno o engañador. Y en medio de la fiesta enseñó Jesús en el templo doctrina que no era suya, sino de aquel que le envió, sin hablar de sí mismo ni buscar gloria propia sino la de aquel que le enviaba. Y entonces los fariseos enviaron servidores que prendiesen a aquel fomentador de sediciones que clamaba diciendo, si alguno tenga sed, venga a mí y beba. Grande era la disensión entre el bueno, porque los buenos, dejándose arrastrar de su bondad, decían que era el Cristo, el profeta, y los demás, aferrados a la ley que mata, a la razón que reseca, aducían en contra del Cristo la letra de sus escrituras. Mas ninguno osó echar mano sobre él. Y cuando presentándose sin Jesús los ministriles a los sacerdotes y fariseos y preguntándoles estos por qué no le traían, respondieron aquellos que nunca había hablado hombre como aquel hablaba. Los fariseos les respondieron, ¿estáis también vosotros engañados? ¿Ha creado en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Estos vulgares, que no saben la ley, malditos son. ¿Cómo? Vais a dejaros engañar por ilusiones de enfermos, de alucinados, de débiles mujeres, de niños y de ignorantes. Vais a rebajar la dignidad de la razón y a querer hacer del engañoso consuelo verdad en vez de hacer de la razón consuelo ha creído en el de veras, con fe sincera, algún genio legítimo o alguien nutrido con el tuétano de león de la ciencia. Los grandes genios, las inteligencias supremas, las mentes poderosas del cristianismo hicieron otra cosa que luchar sin descanso por racionalizar su fe, por casar a fuerza de dialéctica lo contradictorio, ni lograron más que desvanecer el dogma con la ciencia del dogma mismo. ¿Quiénes creen? El vulgo, los ordinarios, los que no conocen las inflexibles leyes que rigen al universo, los pobres ilusos que esclavos de la apariencia no han penetrado en el augusto determinismo de todo lo existente ni se han sumido en el hondo principio de que todo lo real es racional y todo lo racional real. Ignoran los pobres que sus creencias tienen, como todo, una ley que las rija y un proceso de vida. Creen, si es que creen, porque no tienen otro remedio. Pero con esa su fe perpetúan el fanatismo y la hipocresía y el engaño sobre la tierra, e impiden que los ministros de los sabios prendan a Jesús y se lo lleven a ellos a que le analicen y reduzcan a su valor, son malditos. Así hablan los fariseos. Díceles Nicodemo el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos juzga nuestra ley a hombres, y primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho. El fuego interno que desde la nocturna visita caldeaba a con acento Nicodemo le soltó la lengua, y allí, en la reunión de los filisteos, Apeló a su ley, a la de ellos, en favor de Jesús. En nombre de la razón pides, Nicodemo, que se oiga a Jesús, que se le oiga de veras y con corazón limpio y que se entienda lo que ha hecho, que es muy alto entender. En nombre de esa pobre razón, elevada a con acento ídolo, demandas, Nicodemo, que se entienda lo que Jesús hace en las almas de todos esos vulgares que no saben la ley, que no conocen la razón. Habéis meditado, les dice, en esa fuerza que consuela al triste, da movimiento al perlático, fortifica al débil, y saca de la bondad, enterrada en la ignorancia, luz espléndida. Respondiéronle y dijéronle, ¿no eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea no se levantó profeta. ¿Qué nos vienes con todo eso? Le contestan a con acento Nicodemo, eres un soñador como ese mismo Jesús a quien defiendes ahora, vete, estudia. Examina y mira si de la región de los sueños salió nunca quien previera las cosas, que sólo la razón provee. Y fuese cada uno a su casa, concluye diciendo el relato evangélico. Fuese cada uno a su casa, volvió cada cual, a sus negocios, a sus preocupaciones, a recogerse en la dura costra de sus cuidados terrenos, y se separaron en vez de unirse, y se fueron a su casa cada uno y no todos a la casa del Señor. También Nicodemo se fue a su casa. Volvió a zambullirse en sus inquietudes después de aquella pública profesión, llevando con el resquemor acaso de la despreciativa repulsa el calor de la nocturna visita. Continuó Jesús su divina carrera y Nicodemo le seguía de nuevo con la vista y con los pasos, tal vez por calles y plazuelas. Los escribas y fariseos llevaron la mujer adúltera al maestro, para tentarle y oyeron de sus labios la tremenda sentencia de que arrojara la primera piedra el que de entre ellos estuviese sin pecado, y redarguidos en sus conciencias le dejaron solo. Y Jesús, que desde su divina bondad veía lo íntimo del pecado, perdonó a la adúltera cuando quedó con ella a solas, huidos los acusadores. Nicodemo supo esto, y oyó a Jesús por calles y plazas palabras de vida, y oyó también que los suyos, los fariseos, murmuraban de que hubiese dado vista al ciego en sábado. Mas entre ellos, entre los fariseos, surgía disensión. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, colmase para los fariseos la medida y se dijeron si le dejamos así todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Y entonces y por esta razón, que nunca será bastante meditada, decidieron matarle. Decidieron matarle para que no les borrasen los romanos, según decían. Llegaron las fiestas de Pascua, y de todas partes concurrieron las gentes a Jerusalén. Y Nicodemo, que sabía sin duda el designio de sus compañeros, sentía extrañas inquietudes en medio del bullicio de las fiestas. Los sencillos, los pobres, toda aquella muchedumbre recibían en triunfo y con palmas a Jesús que entraba en la ciudad montado en un borrico. Por debajo de la fiesta, celada por el bullicio alegre, la lucha de las pasiones era viva. Y parecía que el Galileo aquel se complacía en proclamarse enviado de Dios y luz del mundo, atrayendo así la suspicaz mirada de los romanos. Carecía de toda prudencia aquel sedicioso y de la muchedumbre en fiesta, podía surgir cualquier conflicto que diese pretexto a los romanos para borrar aquella nación de su asiento y arrojarla a que errase por el mundo. Jesús, por fin, viendo próxima su hora, cenó con los suyos la cena de despedida y de comunión, y al final de ella habló ante ellos a su padre, levantados sus ojos al cielo, y le dirigió aquella oración que no puede leerse sino de rodillas y con el corazón limpio pidiéndole que como Él era una cosa en su Padre y su Padre en Él así seamos todos uno en ellos, seamos uno en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Salió de allí Jesús tras el arroyo Cedrón, luchó con la humanidad en el huerto de las olivas, fue prendido por el traidor y quedó sometido a juicio. Y Nicodemo. Nicodemo debió seguir desde lejos sin duda, con entrañables sobresaltos, estos primeros actos del divino drama y él, de los fariseos, esto es, de los ferisim de los distinguidos debió meditar en aquella petición del cristo de que seamos hechos todos uno todos los llamados vulgares y los que se llaman distinguidos todos los que sean de cristo y no del mundo y el hormigueo de la feria entre el ir y venir de las gentes traídas y llevadas por sus negocios su ociosidad o sus pasiones nicodemo acudiría frente al pretorio con el pueblo allí amotinado para pedir la vida de jesús oyó al pueblo pedirse soltase a con acento barrabás y no a jesús y vio a con acento este con manto de grana y corona de espinas hecho irrisión del pueblo que pocos días antes le aclamara. -He aquí el hombre! -dijo el pretor al populacho, y Nicodemo se diría: he ahí el hombre, el hombre a quien fue a buscar de noche para que declarase la verdad, he ahí el hombre que me sacudió las entrañas hecho ludibrio de estos imbéciles. Y entonces, mientras el pueblo gritaba desde la calle: Crucifícale, crucifícale, sintió tal vez Nicodemo más que amor a Jesús escarnecido, rencor hacia el pueblo versátil que hoy recibe con palmas al enviado y mañana pide para él la cruz. Y este rencor de su costra farisaica, este asco de distinguido, ahogó tal vez el amoroso afecto de compasión hacia el profeta, aquel afecto de que hubiese brotado una inmensa piedad para el pobre pueblo ciego que le negaba y condenaba a muerte, porque no caben juntos amor a la víctima y odio al verdugo. Siguió Nicodemo aquella disputa entre el astuto romano y el encrespado populacho judío y la siguió con retortijones del espíritu y angustias del corazón. -He aquí vuestro rey, decía con inmunda socarronería Pilato, y la plebe gritaba: Crucifícale. Quería el pretor limitarse, desde la soberbia e indiferencia de su escéptico espíritu romano, a poner en ridículo al profeta, a hacerle la risa de las gentes, dejando a salvo la justicia romana y sin condenar a quien creía justo, a terminar aquello en farsa. Y el pueblo, religioso aún en su extravío, pedía tragedia. El escéptico funcionario cedió al cabo, se lavó las manos y, pensando tal vez que todo aquello era una mezquina cuestioncilla de judíos, una nonada junto a la inmensa majestad del imperio, entregó el profeta al pueblo para que le crucificasen. Nicodemo siguió a Jesús que iba al patíbulo, lloró acaso hacia denotro con las mujeres que le seguían llorando y oyó aquel: "No me lloréis, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos". Tal vez desde las murallas de la ciudad vio cómo allí, a las puertas, en el lugar de la calavera, lo alzaron crucificado y le vio entre cielo y tierra, desnudo y expuesto a las gentes, ser presa del dolor. Y si acaso volvió a sentir rencor y asco farisaicos hacia el pueblo, llegaría a sus oídos aquel: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. D. De. Desde aquellas murallas de la ciudad santa, en aquel día de ferias, el pobre Nicodemo miraría luchar con la muerte a Jesús, siendo la burla de las gentes, y se le evocara tal vez el recuerdo de si acaso de niño clavaron a algún pobre animalejo, a un murciélago, para divertirse con él. La burla que quería el romano fue burla trágica. Entonces Nicodemo, ablandado por las internas lágrimas, derretida con ellas en gran parte la terrena costra de su espíritu y aniñado y empobrecido, este sintió la carga toda de sus culpas, la pesadumbre de su cruz, el torcedor de sus dudas. Y clavó sus ojos en la cruz que se destacaba sobre el cielo. Luchó entonces, tembló y sudó acaso. Oyó el se tengo, y le saltó el corazón y hubiera querido correr a darle agua fresca, pero se sintió atado a la muralla. Murió Jesús y Nicodemo fue a juntarse con los discípulos secretos del maestro, con los que sólo a escondidas le visitaban, por miedo de los judíos. De estos era José de Arimatea que fue a con acento rogar al pretor le permitiese recoger el cadáver. Y vino también Nicodemo, dice la Escritura, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como cien libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y envolviéronle en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en este un sepulcro nuevo en el que nadie había sido aún puesto. Allí, pues, por ser víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca pusieron a Jesús. Había muerto, había muerto el Maestro que en aquella inolvidable noche le hinchió de nueva vida el corazón, había muerto el Maestro que le hablara de renacimiento y de vida eterna, había muerto. Morirían así todas aquellas esperanzas. Toda aquella hermosa doctrina de consuelo estaría también condenada a muerte. Sería algo más que ilusión consoladora. Sería algo más que divino señuelo para retener en la vida a los pobres hombres. Había muerto Jesús y fue Nicodemo llevando Mirra y Alous a enterrarlo, y envuelto a la vez en los perfumados balsaamos de su afecto enterrarlo en su corazón. Sus entusiasmos, sus anhelos, su amor, su ciencia, todo lo convirtió en Mirra y Alous con que envolver en su alma el cadáver del maestro, y lo enterró en su corazón, hecho sepulcro nuevo, donde no había sido puesto antes nadie. Mas sucedió que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro que cerraran José de Arimatea y Nicodemo, los discípulos vergonzantes, y corrió la mujer a buscar a Pedro y a Juan, que acudieron a Porfía, vieron echados los lienzos y el sudario aparte, vieron y creyeron, mientras lloraba María junto al sepulcro. Entonces apareció Jesús a la Magdalena, tomóle esta por el hortelano, pero al oír María, contestó maestro. Y fue María Magdalena dando a los discípulos la noticia de haber visto al Señor y hablado con él. ¿Qué pasaría en Nicodemo el fariseo, el distinguido, cuando supo que el maestro por el enterrado apareció a la pobre María la arrepentida, la en un tiempo pública pecadora? ¿Qué pasaría por el discípulo vergonzante al saber que se había mostrado el maestro a la que en público le regó de lágrimas los pies y se los enjugó con sus cabellos y le besó los pies ungidos con ungüento, allí, en la casa de aquel fariseo Simón escandalizado del acto de la pecadora? Debió de recordar entonces Nicodemo aquellas palabras del maestro. Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, mas ésta me los ha regado con lágrimas y me los ha limpiado con sus cabellos. No me besaste, y ésta, desde que entro, no ha cesado de besarme los pies. No untaste mi cabeza con aceite, y ésta me ha untado con ungüento los pies. Por lo cual te digo que le son perdonados sus muchos pecados, mas al que se perdona poco es que ama poco. Y luego cuando al decirla, te son perdonados los pecados, comenzaron los comensales a decirse quién es este que perdona pecados, dijo Jesús a la mujer tu fe te ha salvado, ve en paz. Al que ama mucho se le perdona mucho se diría Nicodemo, repitiéndose en su corazón tu fe te ha salvado, ve en paz. Y entonces debió de comprender que si quería perdón y vida tenía que regar con las lágrimas de su alma y enjugar con sus energías y besar con su razón y ungir con el ungüento de su ternura aquel cadáver que llevaba en el corazón y que sólo así resucitaría en él para perdonarle por haber amado. A cuando Dios, que habita en el íntimo seno de todo, se une ante tu conciencia, a sí mismo, que en tu íntimo seno habita, entonces es cuando se te revela, y cuando te ves perdido en el mar inmenso, sin propia conciencia temporal, en esplendente conciencia eterna, viviendo en el A con acento tu propia vista. Ve aquellas mismas turbas que quisieron hacerle rey cuando les multiplicó los panes. C. Tal vez maldijo Nicodemo no al pecado, de que él era participante sino a los ministros ostensibles del pecado, al pueblo ciego, maldíjole con la misma lengua con que bendecía a Jesús, esa lengua, mundo de injusticia, que contamina todo el cuerpo, con que bendecimos a Dios Padre y maldecimos a los hombres hechos a su imagen y semejanza epe. San 3. Y el moralismo farisaico de su costra ahogada a la piedad cristiana de su seno removido en aquella noche de la visita. De y estas palabras volverían su odio hacia sus propios pecados engendrándole suprema piedad para con el ciego pueblo de Icida. ¿Quién sabe si comprendió entonces que sus culpas eran las que crucificaban al dulce Galileo? He hay que vivir recogiendo el pasado, guardando en la eternidad el tesoro del tiempo, en crecimiento, no en mero adelanto. ¿Y cómo? Atesorando méritos en la eternidad, tendiendo a ser hoy mejores que ayer, más divinos. ¿Qué obras buenas son esas que al acumularse no te hacen mejor? La vida del Espíritu es la buena intención, Ricardo de ese Víctor, ten buena intención y pide a Dios que obre esta en ti buenas obras. Si tu debilidad te doblega al pecado, si te vencen las tentaciones, te arrepentirás siendo bien intencionado y te será perdonada tu flaqueza. Pero si deseando mal y lleno de intención perversa no hicieses daño por temor y si por cobardía fueses honrado, aparentemente justo, tu mala intención envenenará tus sentimientos y amargará tu alma. Sé bueno, Nicodemo. No te conformes con no hacer mal a nadie, ni aun con hacer bien, que si rindes a otro un beneficio a la vez que de él murmuras en tu corazón no te será el beneficio imputado a bien. Aprende a odiar tanto el pecado cuanto compadecer y amar al pecador, que el odio al mal está en inversa proporción con el odio a la gente del mal mismo. Mientras no llegues a que se te escape del pecho a la vista del infeliz que cometió horrendo crimen esta exclamación, pobre hermano, mientras a esto no llegues no eres radicalmente bueno, cristiano. La intención es fe, fe sin obras es fe muerta, más obras sin fe tampoco salvan. Eres dueño de tu querer, de tus intenciones, no lo eres de tu hacer, de tus actos. El mal del siglo, borrador. CMU Col. El mal del siglo. Sentido desde cierto punto de sentimiento, pocos ocasos sou más tristes que el ocaso de este nuestro siglo, en que una gran fatiga la fatiga del racionalismo interesa a los espíritus cultos desorientados sumerge en la tristeza de su cultura misma. Por todas partes síntomas de descomposición espiritual y ruinas de ideas muertas cuando no abortadas. Pero del seno mismo de este desencanto brota la esperanza, y a fijarse bien aparecérsenos el tal ocaso cual una aurora. Una atonía aparente cela un vivo hervor íntimo así como el desvío que la juventud muestra hacia los llamados intereses generales y su apartamiento de la ostensible vida pública oculta una profunda preocupación por los eternos intereses individuales, que siendo de cada uno de los hombres resultan los más universales de todos. Hay en esta actitud de los jóvenes mucho de compás de espera, de examen de conciencia y de recolección de fuerzas. Mas el hecho social patente es que una enervadora fatiga paraliza a los espíritus en su movimiento expansivo y que parece preludiarse a las veces un sueño social tan reparador acaso y tan fecundo como lo fuera el de la Edad Media, el de aquella recogida edad de sociedades crisálidas en que una tan intensa vida doméstica y religiosa rehizo las almas destrozadas por la íntima desesperación de la decadencia romana. Habléis de crisis moral, de resurrección del espiritualismo, de reacción. Es la vuelta a la pavorosa visión del destino individual ultraterreno pasado ya el colmo de la borrachera progresista. Asistimos a la muerte solemne del caballeresco Don Quijote, a su resurrección en el cristiano Alonso el Bueno. Lo que presenciamos es la vuelta de los espíritus a sí mismos, a su patria íntima, se acuerdan de su felicidad. Es un acto más de la perdurable lucha entre el humano paganismo y el cristianismo divino. Y es, a la verdad, una prenda de consuelo esta vuelta de los espíritus a la realidad de su patria íntima, desengañados de los espejismos del desierto por donde peregrinaban desterrados. Vendrá con ella un retoñamiento de la vida doméstica y privada a expensas de la pública, vendrá la reforma del hombre interior y la preocupación por educar a los propios hijos. Hablan de la ola de la reacción más o menos negra muchos, de retroceso otros, de los ricors y del progreso algunos, de su ritmo no pocos. Denomínese al fenómeno ricorso, reacción, oscilación, sístole, con el mote que se quiera, en el fondo es sencillísimo. Las generaciones que predicaron y arraigaron el positivismo agnóstico han sido generaciones educadas en fe espiritualista y religiosa, y por debajo de sus negaciones y abstenciones intelectuales llevaban, como fondo vivificante, la oculta energía de la fe que abandonaron. Ah, pero hoy llegan a vida social generaciones educadas ya por ellos en agnosticismo y estas, las que han recibido como legado abstenciones y negaciones, sienten sed del manantial oculto en las almas de sus educadores y que estos les celaron, y piden beber de él. Puede un cristiano hacerse intelectualmente agnóstico, pero no puede subsistir moralmente un hombre moderno educado en el agnosticismo. El avance del progreso de nuestro siglo trajo consigo la embriaguez progresista, embriaguez que enajenó los espíritus llevándolos a olvidar su propio progreso intrínseco, distraídos con el del ambiente en que vivían formóse un culto idolátrico al progreso, cuya realidad se conceptualizó, y un más idolátrico culto a la humanidad abstracta que amenazaba a ahogar el sencillo y cristiano, ama a tu prójimo. Pero he aquí que una legión de pensadores y sentidores, apartando sus ojos del fantasma para volverlos a la realidad íntima, han destruido la ilusión que hizo nacer el poderoso florecimiento de adelantos, y han desmoronado sillara con acento sillar el optimismo racionalista. Los ídolos, los spooks que decía el demoledor Max Stirner caen a los golpes de este mismo, de Schopenhauer y su escuela, de Ibsen, del mismo pobre Nietzsche. El mundo es mi representación, he aquí una frase sencilla que ha tenido inmenso efecto. Representación mía el progreso todo, representación de mi mente todo lo que el agnosticismo puede darme, mero fantasma que se disipará al cerrar yo mis ojos para siempre. Se ha llegado a predicar el suicidio cósmico, el anonadamiento la nada universal por fin ha aparecido el nihilismo muerto yo si del todo muero se acabó el mundo porque no ha de acabarse cuanto antes para que nuevas conciencias no sufran la pesada broma de la existencia si hemos deshecho la ilusión del vivir y el vivir por el vivir mismo no nos llena para que vivimos la muerte es el único remedio y así se ha endechado al reposo inacabable por terror a él y se ha llamado a la muerte como a con acento liberadora ya que vivimos para volver a la nada los tragos amargos apurarlos pronto y de una vez, volvamos cuanto antes a la nada. Y así han ocurrido suicidios por terror a la muerte, como el temor carnal de caerse del alto de una torre produce el vértigo que impulsa al desgraciado a que se tire de ella. Elocuente el triste suicidio del poeta nihilista antero de Quental, cantor sombrío de la muerte eterna y de vanidad y humo de todo. Qué enseñanzas tan amargas en la obra del pobre Leopardi, empapado en la inmensa noia del nihilismo pidiendo el aniquilamiento para salir de una vez de la infinita vanidad del todo de un mundo fenoménico, F. En la amargura de la desilusión se ha llegado a culpar a la inocente ciencia, echándole en cara que ha hecho bancarrota, como si la ciencia fuera rea del intelectualismo decadente. Del de fracaso es el del intelectualismo, no el de la ciencia, el fracaso es el de la vida para la ciencia, mas no el de la ciencia para la vida. Sí, quisimos ser dioses por la ciencia del bien y del mal, y esta ciencia nos ha mostrado nuestra desnudez, de que nos avergonzamos ante Dios, y esa ciencia misma nos condena al trabajo y a la muerte. La muerte, he aquí la clave de todo. O al morir se deja de ser aniquilándose la conciencia individual o no. Ser o no ser, este es el problema, repite el moderno Hamlet, obsesionado por la sombra de su padre que le pide venganza. La obsesión de la muerte fue el elemento ideal, el religioso que combinándose con el económico produjo las viejas civilizaciones, que arrancaron de la esclavitud y del culto a los muertos, como en el típico antiguo Egipto. El problema de la muerte es el radical de la vida. La ciencia podrá explicar la muerte como un caso de la vida, el amor pide que se explique esta como un caso de aquella. Ya que el morir es el término ineludible y natural de la vida, el camino natural de esta es ir a aquel, y su luz la luz de su fin. Solo a la luz de la muerte se llega a sentir la vida, y prepararse a morir es vivir naturalmente. La muerte es o no total aniquilamiento de la conciencia. Se muere una sola vez y para siempre. Y si no siendo inmortal nuestra alma se muere del todo, nuestra muerte es el fin del mundo, el fin de nuestro mundo, de nuestra representación en ese caso. El sol se apagará, enmudecerán los sonidos, las cosas todas se licuarán en la nada, y ni aún nos quedará la conciencia misma de la nada. Y así, Final del cántico del gallo silvestre he oído contar de un pobre segador muerto en un hospital que al ir el sacerdote a con acento ungirle en extrema unción se resistía a abrir la mano derecha en que guardaba fuertemente apretada una moneda sin atender a que una vez muerto su mano, con lo que encerraba, no sería ya suya, sino de la tierra. Así muchos en vez de la mano cierran el espíritu queriendo guardar en él el mundo. Me confesaba uno que previendo en pleno vigor una muerte próxima pensaba únicamente en concentrar su vida. En vivirla toda en los pocos días que le quedaban, e imaginaba escribir un libro, los últimos días de mi vida. Vaciedad de vaciedades. Este triste estado de paganismo ha pintado Rana en L.A.B. se dejarre uno de sus dramas. El temor a la muerte es el principio de toda sabiduría, Sirach. Y. Y el hacer carne del espíritu la omnipresencia de la muerte es principio de vida. Olvidarla tal vez, sí, pero de puro tenerla presente ver a través de su color el mundo todo, que forme el fondo de nuestros propósitos y entonces tendremos plena posesión de la vida, que es un morir de todos los días, y plena posesión de la muerte, que es principio de vivir. O se muere del todo o no, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más miserables de todos los hombres, y si Ouar oh, 15. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos, y si oh, 15. Que la muerte no es para la sociedad más que un accidente. Que si yo muero quedan otros. Sí, otros que morirán a su vez, y si todos morimos del todo no es el género humano más que una sombría procesión de fantasmas que salen de la nada para volver a entrar en ella. Que poco se medita en la muerte como factor social, J. Nada se anula, nos dicen, por vía de consuelo intelectual todo se transforma, ni la materia ni la fuerza se pierden cuanto hacemos permanece en una u otra forma. Mi yo, exclamamos con Michelet, que me arrebatan mi yo, mi conciencia propia que es de ella. Todos los días desaparecen fenómenos, si mi conciencia individual es un mero fenómeno desaparecerá y con ella ese consuelo estoico que me queréis dar. Nos hablan de progreso, de evolución. La especie evoluciona, bueno, pero es en sucesión de individuos totalmente perecederos. Y no faltan estoicos que llaman egoísmo a esta inquietud abrumadora por el propio destino individual. Egoísmo. Frente a él han sacado un altruismo intelectualista que no es caridad, sino que es la estéril enajenación mental de cada uno en un puro abstracto, en un ídolo humanidad, y se ha vuelto a la desoladora moral conceptualista y abstracta del estoicismo redivivo. H. Hay quien aspira a vivir en la historia y a ello encamina sus acciones y energías, a vivir en la historia y no en la eternidad. A que hablen de él voces que no oirá y de él se lean escritos que no verá cuando la tierra cubra lo que fueran sus oídos y ojos. Lo que más o menos encubierto entristece el ocaso de este nuestro siglo, lo que perturba las almas es la obsesión de la muerte total, el lúgubre pensamiento que dio un tinte tan sombrío a la decadencia romana, la edad del estoicismo, del epicureísmo y del suicidio. Ese toca la vanidad del progresismo si no hay otra vida y la idolatría progresista se desploma. Descorazona el luchar por el bienestar de seres que volverán un día a la nada de que salieron y se columbra que el hacer la vida más fácil, más grata y más placentera es haciéndola más amable aumentar el pesar de tener un día que perderla y preparar así el terrible azote de los satisfechos, la infelicidad de la felicidad, el spleen devorador, la noia tremenda de Leopardi. Luchar y luchar hasta morir por el bien de otros, que al morirán de perderlo. Así fracasa el humanitarismo en sus formas todas cuando la fe en una patria celestial no le acompaña. Los que aquí sufren, faltos del suficiente pan, pelean, y cobra fuerzas el socialismo porque ha sustituido a abstracciones realidades, a con acento fantasmas tangibilidades, la tremenda cuestión del pan material de cada día. Pero así que la necesidad temporal se satisface resurge la espiritual, la onda. El problema llamado por antonomasia social tiene un fondo religioso, ya que la pobreza a los unos y a los otros la riqueza les impide pensar en su fin verdadero. Desilusionados muchos del socialismo materialista y resistentes a acogerse al cristiano, refugiase en un individualismo trascendental y en una libertad individual abstracta. Las tendencias de Max Stirner, Fahrbach, de Nietzsche hacen estragos. En realidad, lo que hacen es sacrificar su propia alma, suyo concreto, a un individuo tan abstracto como la humanidad misma viven en pura idolatría individualista, corriendo tras una libertad abstracta y perdiendo la verdadera, la íntima, la de hacer de la letra espíritu y de la ley justicia, la libertad cristiana que se consigue cuando Cristo vive en nosotros. Otros, por fin, idólatras de la belleza, se acogen al llamado esteticismo. Estos son los que se motejan a intelectuales, eristous, estetas, los hombres de la vanidad mental, los distinguidos, en fin, los ferísimos fariseos, frente a los burgueses, los aristócratas del rango, los honorables, a los que motejan de filisteos, los justos, en fin, los sadíquimos saduceos. El último supremo principio de los estetas es la frase de Homero en su Odisea, los dioses traman y cumplen la destrucción de los hombres para que los venideros tengan algo que cantar. Acaban, encharcados en el más huero literatismo, por darse al mundo en espectáculo, por cultivar un sentimentalismo adormecedor y enervante o un diletantismo inhumano, por dar cierto religiosismo de desocupados como si fuese religiosidad, de aquí ha salido ese engendro del llamado neomisticismo, sobre que asomando la siniestra figura de aquel lúgubre y archiegoista René, corroído de orgullo íntimo. B. Estos, cuando mejores, son aquellos atenienses de quienes dice los hechos de los apóstoles que, no pasaban el tiempo en otra cosa más que en hablar o oír algo más nuevo. 17. Siendo el mundo para ellos tema de conversación. Fue a con acento quienes predicó San Pablo en el Areópago, a donde le llevaron a saber qué era la nueva doctrina. Entre ellos descubrió el apóstol el agnosticismo, el ara al Dios desconocido, y así que oyeron la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: Te oiremos acerca de esto otra vez, hechos. 17 La doctrina de la muerte fue la piedra de escándalo de aquellos estetas. Mas entonces se convirtió, según la tradición, San Dionisio. Humanitarismo, individualismo, esteticismo, idolatrías y nada más, puros intelectualismos. Es cosa triste ver hombres que sacrifican su propio progreso personal en aras del progreso, y que sustituyen la caridad para con el prójimo con el amor a la humanidad o al hombre, tan abstracto uno como otra. Las tremendas realidades de la vida individual, la muerte, sobre todo, se borran en esas borracheras que terminan en esteticismo o sensualidad estilizada. Es cosa que apenas ver a hombres convencidos de que al morir se anulan por completo en cuanto conciencias personales afanarse por el porvenir y destino de otros hombres a quienes también creen condenados a nada eterna. Y apenas esto porque se acaba por descubrir en el fondo de todo ello un mero sport, cuando no la lujuria espiritual de que hablaba ese Juan de la Cruz. Sonambulismo, puro sonambulismo. Se ha formulado la cuestión de si la vida merece la pena de ser vivida. Si la vida temporal es un fin en sí ¿Quién se atreverá a la hora de morir a contestar afirmativamente a la enigmática cuestión? Es pura vanidad de vanidades el progreso si no cabe vencer cada uno a su propia muerte. Si la humanidad es una serie de generaciones de hombres totalmente perecederos, no hay más altruismo lógico que la constante predicación del suicidio colectivo universal. Y si por el contrario pensara a cada cual en su propia salvación, qué inundación de caridad entre los prójimos no habría en el mundo. La humanidad a que debemos sacrificarnos es Cristo. Recapitulación del hombre viejo, Cristo que se sacrificó por todos y cada uno de nosotros, vid de que somos sarmientos. Pelear por la emancipación de hombres destinados a la nada eterna puede llegar a ser obra de muerte, de muerte eterna. Hay que vencer a la muerte y vencerla con el amor, tan fuerte como ella cantares: Ocho, el amor es fe, es esperanza y es caridad. Resurgen en este fin de siglo los dos problemas radicales, el de la vida temporal y el de la eterna, el económico y el religioso. Factores estos dos que han sido en todos los tiempos y países los goznes de la historia humana. Resuélvese el problema económico en último análisis en el terrible círculo vicioso de vivir para trabajar y trabajar para vivir, de producir para el consumo y consumir para la producción y surge de él esta cuestión la vida terrena es fin de sí misma. Del seno mismo del problema económico puede surgir el religioso, así que traspasando la razón de las cosas se busca su verdad, o sea su relación con nuestra salud eterna. La verdad. ¿Qué cosa es verdad? Preguntó Pilato a Cristo, volviéndole la espalda enseguida sin esperar respuesta a ese Juan. 18. ¿Qué es la verdad? Pregunta igualmente todo intelectualismo que en rigor solo conoce y acata la inteligencia, como si para relacionarnos con la realidad viva no tuviésemos más que mera inteligencia pura, C, los que tienden y aspiran con amor al amor eterno avivan el hombre interior vivificado por Cristo, para así relacionarse con el absoluto. Piden con constante perseverancia al Padre que venga a con acento no el su reino, el reino que no es de este mundo. Piden se haga la voluntad cuatro y creen y esperan que el postrer enemigo, la muerte, será deshecho. Para que acabadas de sujetarse al Hijo, las cosas todas se sujete el mismo a aquel que le sometió todo y así sea todo en todos. Dios en quien vivimos y nos movemos, y somos v y oar 15, y Hechos 13. A en sus negaciones mismas palpitaba fe en lo mismo que negaban. Aquella fe a que en el ocaso de sus vidas volvieron Stuart Mill, Claudio Bernard, Littre, los más rigorosos agnósticos y más esclavos de la lógica racionalista. Ve de aquí han salido las lamentables figuras de un Berlín, un Oscar Wilde, un De Annuncio, místicos de sensualidad. Arrancando de refinado egotismo o egocentrismo, que encubre un groserísimo egoísmo estilizado, para emplear este término de los arquitectos cuando a las hojas de plantas ornamentales se refieren, Acaban en el fangal de la crápula declarada cuando menos amoral e irresponsable y no pocas veces heroica, santa, divina. De estos ha brotado la frase más blasfema y repugnantes mártires del placer. Han llegado hasta a declarar heroicos sacrificios tales cuales, caídas en la imbecilidad, la locura o el alcoholismo. Como en la decadencia romana se pasa del estoicismo más abstracto y frío al epicureísmo más concreto, y del egoísmo intelectual al sensual. C. Todo es relativo exclaman. Sí, todo es relativo, y la relatividad misma no es también relativa, ¿y relativo a qué? Todo es relativo y nuestra mente por sí sola no pasa de las relaciones. De ni de qué se la declara fin en sí. Es una obsesión mucho más sombría y enervadora que la del famoso milenario. No se tiembla por el temor a tormentos futuros, temor que atiza ímpetus de penitencia, sino es que se paraliza la energía espiritual ante el espectro de la nada eterna, que envuelve todo en vaciedad abrumadora. F de un sombrío teatro de espectros, que divierte a los niños y entenebrece el ánimo a los maduros. H sin más que sustituir a la filantropía con el altruismo. Y el mal del siglo que denunciaba Max Nordeau, la atonía volitiva no es más que. J la muerte en demografía o tablas de mortalidad, la del prójimo en el escalafón, el hueco que deja. Se hace un dato estadístico, un factor irracional X, una verdadera cantidad imaginaria. Es una historia vieja que siempre es, sin embargo, nueva, y aquel a quien le ocurre le destroza el corazón. Jesús y la samaritana, borrador. CMU, Col. Jesús y la Samaritana. La conversión de la Samaritana. Evan. San Juan IV. Dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea, siendo menester que pasase por Samaría. Vino, pues, a una ciudad de Samaría que se llama Sicar. Junto a la heredad que Jacob dio a con acento José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob, cabe la cual se sentó Jesús, cansado del camino. Era como la hora de sexta. Y vino una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice: Dame de beber. El alma de cualquiera de nosotros samaritanos espirituales, va un día como los demás a sacar agua al pozo tradicional, al tesoro de la ciencia y del consuelo humanos, al estudio. Y un día, al acercarnos al pozo, a la hora de sexta, al mediodía, en la mitad del ardor y de los afanes de nuestra vida, nos encontramos sentado al borde de él al dulce Jesús el Galileo. Rodando por los senderos de la vida y revolviendo en las honduras del estudio quien no tropieza alguna vez con esa figura tradicional, que cual eterna esfinge, solicita su atención y su estudio. Jesús. Su nombre llena los siglos y los brazos de su cruz dan sombra a todo. El cristianismo es aún en el orden humano el más estupendo hecho histórico. ¿Cómo es que tantos pueblos durante tantos siglos han adorado y siguen adorando cuál a Dios a ese Galileo ajusticiado? El problema religioso es lo que aún como problema tienta más nuestra sed de saber, es lo que más atrae la atención del alma sedienta de verdad y de consuelo. Vamos a estudiarlo, a descifrarlo, a someter ese Jesús a los trabajos. Miguel de Unamuno. De nuestra crítica. Hermoso problema. Y sentimos de pronto que una voz íntima brotada de los abismos de nuestro ser, que la voz misma que exclamó en la cruz tengo sed, sed de amor, de adoración y de justicia, nos dice dame de beber. Vamos a estudiarle y nos pide de beber. Pide que le estudiemos, pero con amor, no como a con acento curiosidad vana, no como a con acento problema. Y la mujer samaritana le dice como tú, siendo judío, me demandas de beber a con acento mí, que soy mujer samaritana, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Como le decimos, pides de beber a mi razón que viene a estudiarte, no a refrescarte. Como tú, la luz de las tinieblas, tú, el que llenas las vidas de los sencillos que viven de ilusiones, quieres algo más que estudio de mi alma, desilusionada ya. Nada se estudia dignamente sino desinteresándonos en cierto modo de ello, con perfecta objetividad, con razón fría. Vengo a reducirte a realidad, o oh tú, suprema ilusión de los hambrientos de consuelo, Vengo a analizarte y no a darte de beber. Respondió Jesús y díjole: Si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Estudiando a la dulce figura que se nos muestra llenando los siglos espirituales, sentada junto a la fuente del saber, por un momento nos pasa la idea de pedirle fe para vivir tranquilos como los sencillos, y envidiamos la paz de estos, y quisiéramos caer de hinojos y adorar. Es que allá, brotando de las honduras de nuestro estudio, si este es sincero y serio, Jesús nos ofrece el agua viva de la fe en él, y sacar de la roca de nuestra razón el manantial de la fe amorosa. Mas aún resistimos. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, de dónde, pues, tienes el agua viva. Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados. Aún resistimos diciéndole esa fe que me ofreces no tienes con qué sacarla porque el pozo de nuestra razón es hondo y no cabe que creamos después de haber pasado por el análisis que destruye toda ilusión trascendente. Es inútil. La verdad no se ha hecho para consuelo del hombre. Que la verdad es desoladora que le hemos de hacer, es la verdad ve y en un momento de vacilación nos decimos a, si pudiese creer, pero no, no es posible, huyó para siempre la sencillez primitiva, el pozo es hondo y no hay con qué sacar agua de él. Esta figura tradicional que llena los siglos, esta suprema ilusión de los desgraciados hombres, va a ser mayor que las fuertes realidades de la ciencia. Tal vez hubiera sido mejor la ignorancia, la felicidad en la ignorancia más que la íntima desesperación en la ciencia. Vanidad de vanidad, última palabra del saber, pero mayor vanidad aún querer sobreponerse a esa vanidad de vanidades. Respondió Jesús diciéndole cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá jamás sed, pues el agua que le dé yo será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Terrible cosa la sabiduría humana, que da más sed cuanto más de ella se bebe. Mar inmenso e imponente, que llena la vista, pero cuyas aguas no apagan la sed si antes no se purifican subiendo al cielo. Vida, vida, vida. Vida inocencia. Un agua humilde, casta, limpia un agua de manantial escondido, pero que quite la sed. Y si esos sencillos que viven y viven de verdad y creen y esperan y aman se hubiesen puesto en relación con la verdad sin necesitar para ello de ciencia humana alguna. Es que no hay más medio de relacionarse con la realidad que la razón. La razón no hace más que operar sobre hechos, sobre datos inmediatos, si se pone a querer racionalizarlos los destruye, y nos lleva al ilusionismo, al nihilismo por fin. Y la fe... La fe de los sencillos no es un hecho inmediato e irreductible. Esta figura que se me presenta al borde del pozo a que vengo a sacar agua no es un hecho, un hecho tremendo y consolador a la vez. Y entonces oímos una voz que nos dice el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá jamás sed. Pidámosle, a ver si logramos con la oración lo que con el estudio no se cumple. Quiero creer, he aquí el principio del creer. La mujer le dice, Señor, dame esta agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Dame fe, Señor, decimos, dame fe. Si logro fe para que mayor prueba de la verdad de su objeto. Si llego a creer hay señal mayor de lo divino de la fe. Cabe mayor milagro para quien ha pasado por los abismos del racionalismo agnóstico que creer en el milagro. Miguel de Unamuno. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Mas antes nos decimos tenemos que hacer examen de conciencia, tenemos que recoger nuestra doctrina, nuestro ideal, nuestra filosofía y llamarla a examen. Tenemos que ir a buscar nuestros afectos, nuestros ídolos, los genios ante quienes nos hemos rendido, las doctrinas que sustentaban nuestra mente. Mas tenemos realmente una doctrina. Poseemos una verdadera convicción, una doctrina propia, estrictamente propia, una doctrina carne de nuestra carne espiritual y hueso de los huesos de nuestra inteligencia, una doctrina que encarne en nuestra vida tenemos marido del alma. No, son opiniones todas. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Dícele Jesús bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes, no es tu marido, has dicho eso con verdad. Quien quiera haya peregrinado por los desiertos del intelectualismo y las estepas del racionalismo agnóstico entre en sí y considere si es que no ha andado de doctrina en doctrina, de teoría en teoría, de sistema en sistema, Engañándose con el señuelo de propia evolución, y en realidad movible al último viento de doctrina. Y ninguna pasaba de su mente a su corazón, ninguna encarnaba en las honduras de su alma, ninguna lograba tocar el santo tesoro de su niñez si ésta fue pura y cristiana. Ah, en este examen de conciencia mental oímos una voz que nos dice: No has tenido marido. Es la voz de Jesús. Dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. ¿Qué es esto? ¿Qué voz íntima es esta que, a la vista de la dulce figura del Cristo, al fijarme en él y pedirle agua que quite la sed, me dice que no he tenido doctrina? ¿Quién es este que me revela a mí mismo mis propios secretos, secretos para mí? Pareceme que es un profeta. Pero los genios que han nutrido mi mente, los sabios que me han dado luz y deleite mental, adoraron sus ádaras y aún aquí, en el monte, en plena naturaleza, a toda realidad, bajo el cielo espléndido, a toda luz, lejos de penumbras y de engañosas ilusiones, y esos, los que me ofrecen fe y con la fe apaciguar mi sed, dicen que es en el templo, que es dentro de la iglesia donde hay que adorar, y que fuera de ella no hay salvación. Dícele Jesús mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No, al Padre, no he de adorarle ni en la naturaleza ni en la iglesia, sino en mi alma, que es mi naturaleza y mi iglesia. Naturaleza e iglesia serán medios para ello. Los sabios, según el mundo, los razonables, adoran lo que no saben, aún inconocible siempre; los sencillos, los humildes creyentes adoran lo que saben y de ellos viene la salud. Mas hay que meterse en sí y ver en la letra, en el dogma y en la iglesia medios para llegar al amor íntimo y adorar en espíritu y verdad al Padre. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Se vendrá a mi alma el revelador y él me declarará las cosas. Dícele la mujer ya sé que el Mesías ha de venir el cual se dice el Cristo, cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús, yo soy, que hablo contigo. Yo, el que hablo dentro de ti, soy el Mesías. Esa voz que desde las profundidades de tu ser te habla es la voz de Cristo que habita en ti desde tu bautismo. Y aquella pobre samaritana fue a con acento la ciudad de Sicar y anunció a todos que quizás estaba allí, junto al pozo de Jacob, el Cristo, y salieron a Él y muchos creyeron. Y decían a la mujer ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No merece la pena de salirse de la ciudad y seguir a la pobre mujer del cántaro, y ver y oír al hombre que le ha dicho todo lo que ella ha hecho. La oración de Dimas, borradores. CMU, col. Borradora. La oración de Dimas. Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendiere diciendo: Ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando fueras a tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Luke. 23 a con acento. El único a con acento quien en el relato evangélico prometiera el cielo Jesús, el único a con acento quien este canonizó solemnemente fue a con acento un malhechor que se le confesó en la hora de la muerte. Un punto de contrición le redimió de una vida de pecados. El mayor escándalo que en los fariseos producía Jesús era el que perdonase los pecados, y el perdón de los pecados sigue siendo lo que de la religión más escandaliza a los moralistas. ¿Cómo? Se dice: Vive un hombre honradamente, buen hijo, buen padre, buen marido, cumple sus deberes todos por esta o la otra razón, conservando su libertad de pensar y es modelo de ciudadano sin creer lo que no puede creer porque la fe no es voluntaria, y porque se muere sin aceptar a C.R. ni a Dios acaso, deja de salvarse. Es que no basta hacer el bien. Hay que hacerlo por las razones por las que ellos creen que debe hacerse. El irreligioso honrado lo es por soberbia, sin mérito. Las virtudes del pagano falsas apariencias. El hombre religioso no puede creer que pueda nadie vivir vida moral y obrar por principio si no es por impulso religioso. Esto es un monstruoso egoísmo y el amor de Dios no más que amor a sí mismo. Esta es la suprema soberbia. V. Carta de Orbe V. Venirle. Y llega, en cambio, un bandido, un hombre que ha vivido toda su vida en el vicio, un criminal que no ha hecho sino esparcir daño, se arrepiente a última hora, cree, se confiesa y es absuelto y se salva. Hay mejor medio de alentar al hombre al mal. Así es que el cristianismo no ha logrado hacer mejores a los hombres, sino que ha refinado su egoísmo culminando en la cobarde renuncia al mundo. Es hoy mejor el hombre. Se cometen menos crímenes. El civismo romano era menos eficaz que la piedad cristiana y no fueron aquellos héroes tan útiles a la humanidad como los santos. Se ha evitado el dolor. Sufren hoy menos los hombres hay menos calamidades. Así es que el cristianismo fracasa a su vez dejando su sedimento en la cultura como el paganismo lo dejó, pero el Cristo histórico ha defraudado las esperanzas de los hombres. Queda la moral cristiana, de Jesús, el gran reformador. Es decir, si eres el Cristo, sálvate a con acento ti mismo y a nosotros. Si eres el Cristo, Jesús, líbranos del dolor, bájanos de la cruz en que padecemos, destruye el absurdo del castigo. Así hablan con uno de los malhechores del Calvario los moralistas, los fariseos en la cruz. Huir del dolor, he aquí más bien que buscar el placer la suprema aspiración del pueblo. No es sed de goces, es terror a la miseria lo que nos mueve, y nos lleva a la avaricia más que a la prodigalidad. Lejos de nuestra alma el dolor, vestidura de cenizas. Es un esclavo el que hace del dolor su vestido. Para ti la alegría. De anuncio. Huyendo del dolor la nada huyendo del dolor, execrando de la vejez, la aborrecida vejez encontró Leopardi la noia que produce la infinita vanita del tuto y aspiró a la muerte es la visión tremenda de la nada lo que ha originado el pesimismo Solo creyendo que el dolor termina en el aniquilamiento han podido brotar las desesperadas doctrinas de los pesimistas y al cabo de los siglos se alza de nuevo como pavoroso problema el eterno problema del mal borrador B la oración de Dimas Luke 23. La pasión del inocente la oración de Dimas Ego quien iste indamnationem mortisum nam digna meis recipio Jesus veronil maligesit domine memento mei in regno tuo La religión del dolor Aceptar el dolor he aquí toda piedad y dar a Dios gracias porque nos lo regala El placer en ajena el dolor en sí misma y en ajena en Dios que en nuestro interior habita Sufrían con el hijo de Dios el único a con acento quien canonizó Cristo a un ladrón. La pasión del justo inocente es la salud en la historia. Todos los que padecen inocentes. V Arnac 3. Dolor con fe, de donde se la esperanza, mejor que placer con. El dolor es que algo nos falta, que no estamos completos. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. La aceptación de la pobreza, de la pobreza espiritual. Leopardi huyendo del dolor encuentra la infinita vanita del tutu, la noia, y aspira a la muerte. Muero porque no muero. El pesimismo y su origen. La concepción jurídica lo tiene todo estropeado. El abogado es un sofista. Dimas, aunque hizo males, era bueno. Reconoció la bondad de Jesús. El pecador que reconoce la bondad de otro es bueno. El creer a otro bueno es la más honda revelación de íntima bondad. Fe de Dimas en la resurrección de Jesús, chivolet del cristiano. Un bandido por un momento de arrepentimiento se salva. Ser bueno y hacer el bien. Fe y obras, justicia y ley. Hace el mal, pero no creyéndose bueno, sino conociéndose malo. Humildad. Contradice la salvación del bandido a con acento mat. La fe justifica, las obras legalizan. La oración de Dimas es una confesión. Mejor el pecador que se cree tal y se tiene por tal y pide a Dios perdón que el justo que se atribuye virtud. El fariseo y el puritano. Lo esencial es ser humilde. La humildad de Dimas. Dios nos quiere más que nos queremos nosotros. Dejarle obrar en nos. Confianza en Dios. Lo cristiano reconocerse pecador y confiar en la graciosa mediación de Cristo. El origen del mal. Purifica tu ojo y lo purificarás todo. Cristo o los pecados. Mat. Nada de confianza en sí mismo, ni en propios méritos. Acuérdate de mí, le reconoce Hijo de Dios. Esperanza y temor, confianza, fe. No se peca contra los hombres, no se peca más que contra Dios. Dimas y el derecho al castigo. Todos merecemos la muerte, la muerte total, como premio de nuestros actos temporales. Pero por la muerte del justo hemos merecido vida eterna. Un punto de contrición. El escándalo farisaico era que perdonase pecados. Es uno un bandido y si muere confesado se salva, y un hombre honrado. La piedad cristiana es, según ese Agustín, la miseria del pecado vencida por la fe, la humildad y el amor. Dimas tiene fe, amor y esperanza en D por CR. Borrador C. En este relato se salva un criminal, único a quien canonizó Cristo. ¿Cómo? Un hombre honrado, y luego. Un punto de contrición. Escándalo farisaico que perdonase los pecados. Un bandido que muere confesado se salva, y un hombre honrado que no cree. Todos los que dicen esto no piensan más que en lo terreno y aparente. Si eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros, es decir, evita el castigo, el dolor. El cristianismo no ha aliviado los dolores humanos. Huir del dolor. Leopardi huyendo de él encuentra la infinita vanita del tutú. La noia y aspira a la muerte. Origen del pesimismo y el nihilismo egoístas. Busquemos nuestra nada natural, principio de nuestro ser sobrenatural. El problema del mal. El mal como castigo, es decir, purificación. El castigo y el derecho a la pena. Justamente padecemos. Correccionalismo. No padecía justamente, dicen. El delito es social, el delincuente, ministro de mal social. ¿Hasta qué punto? La sociedad le malea externamente, empuja a sus malos instintos, su pecado original. Y luego con la vida le quita la fuente de su culpabilidad externa, pero le deja el alma y a esta solo juzga CR. Rom. 8. Libre arbitrismo y determinismo. Con su confesión venció Dimas a la vida y santificó su muerte. La ley le condenó, su justicia, su fe le justificó el ideal jurídico y el religioso. Abogado igual a sofista. La ley es doctrina, el evangelio fuerza. Ley y justicia. Fe. Fe de Dimas. Por la creencia en lo que no sea con acento la visión de lo que se cree. Fe de Dimas en la resurrección de Jesús, chivolet del cristiano. Fe en la impecabilidad de Jesús. Justificación del pecado, según ese Agustín. Dimas reconoció la bondad de Jesús y en este acto mostró su bondad. El creer a otro bueno, la honda revelación de bondad. Dimas que hizo el mal que no quiso era bueno. Por esto reconoció la justicia de su causa y esto le redime. No dice que pecado cometí contra vosotros. Hizo el mal, pero no creyéndose bueno. Si es el Cristo que nos salve del dolor. Que haya hecho el cristianismo por la especie humana. Sigue sufriendo el hombre. Contradice a Matt. La fe justifica, las obras legalizan la justificación. La justicia humana que es Isaías. Borrador de. La oración de Dimas es una confesión y como tal acto de humildad. Se confiesa a CR y Cristo le absuelve. Escándalo farisaico. Mejor el pecador que se cree tal y por tal se tiene y pide a de perdón que el justo que se atribuye virtud. El fariseo y el publicano. Lo esencial es ser humilde. Humildad de Dimas. Sólo la humildad ojos para ver lo divino. Omne bonum in humiltate perficitur. De su humildad su fe, su esperanza, su caridad. Esperanza y temor. Tuvo además fe en su salva porque no se peca contra los hombres, sino contra Dios. La piedad cristiana según ese Agustín. Di más fe, amor y esperanza en D por CR. De Cristo a con acento de se reconoce pecador y confía en la graciosa mediación de CR cuando este justo padece yo con mi padecimiento me justificaré aceptándolo nada de confianza en sí ni en propios méritos acuérdate de mí la oración de D es sufriendo la fe y la esperanza brotando del dolor el dolor nos completa en el seno del dolor nos encontramos muero porque no muero en los placeres temporales del mundo de los pecadores fondo de tristeza de nifle en el justo una eterna alegría sustenta a los dolores temporales. Religión del dolor. Aceptar el dolor. Sufrían con el Hijo de Dios, con la pasión del inocente que es la salud en la historia. Arnak 3. Bienaventurados los que lloran. Todos merecemos la muerte total. La muerte es la gran reveladora. Solo la muerte da la clave y sentido de la vida de cada cual. Es el misterioso símbolo. Sikutmouste y la isbita. Borradore. El buen ladrón. V. Janet's Repentance. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por. Justos que no necesitan arrepentimo. El bandido generoso, el pasaje de Dostoyevsky. Tiene buen fondo. Es un infeliz. Lo de Montero. Su vergüenza. No es un bandolero ni un desvergonzado. El que es feliz y cree deberlo a con acento propio mérito. El cielo es chico. El que atropella al que se le pone delante, pero sin odiarle, el amor en la lucha. Fe de Dimas. Por la creencia en lo que no se ve a la visión en lo que se cree. Dimas reconoce la justicia de su pena y esto le redime. ¿Qué pecado cometí contra vosotros naciendo? El mal ladrón dice si hay Dios cómo sufrimos. La existencia del mal prueba. Utinte llegando mines pereandem gratiam se justificaria peccatis, Perquam factum estu tomo cristas nujum avere poset peccatum. Ag. Enchir. Ua gratia homo JESUS AVE initio factus est bonas, e adem gratia homines qui membra membraeus ex malis fiunt boni. Ag. De dono perseu. Omne bonum in humiltate perficitur. Ag. Solo la humildad tiene ojos para ver lo divino, dice ese ag. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garcés.